debajo de la cama. Aunque creas que estás solo, no lo estás. Y salgo del más allá. Área Deportiva 99.3 FM presenta Las Puertas del Terror. Del Terror. Con los investigadores paranormales Rayo Mama y Harold Hernández. Las Puertas del Terror. Bienvenidos. Saludos amigos, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por su gentil sintonía a través de 99.3 FM, Área Deportiva. Gracias por compartir con nosotros una emisión más de Las Puertas del Terror. Saludamos a quienes se enlazan también a la sintonía. En nuestra página de YouTube pueden encontrarnos como laspuertasdelterror.com o digite a través de YouTube /Las Puertas del Terror. Bienvenidos, gracias. El saludo cordial a quienes nos vienen siguiendo desde hace ya mucho tiempo, quienes siguen encontrando nuestra señal, quienes también se van sumando cada semana, a todos los nuevos oyentes y televidentes de esta su programación. Estamos en vivo desde la cabina de 99.3. No olviden que pueden sintonizar y por supuesto interactuar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el 0992 87 12 10, para que nos envíe sus audios. ¿Quiere usted contarnos su experiencia, su historia, lo que usted quiera decirnos a través de este WhatsApp, únicamente para historias y audios? Si desea enviar saludos o preguntas, hágalo a través de nuestro chat en YouTube, en la página principal de YouTube. Ahí está nuestro chat interactivo, activado para interactuar ya con ustedes. Hoy pueden inscribirse también a través de este chat de YouTube. Si usted quiere, puede mencionar e inscribirse para el sorteo de una mesa de computadora, incluida un mousepad de Las Puertas del Terror, por supuesto, ¿ok? Usted ponga su nombre y apellido y que participa por la mesa de computadora. O también va a participar por el sorteo de una camiseta oficial de Las Puertas del Terror. El sorteo se realizará el próximo 29 de septiembre a través de nuestro canal de YouTube. Hoy estaremos obsequiando, como es costumbre, un link de la colección de Las Puertas del Terror y por supuesto un libro PDF de nuestro gran amigo Harold Hernández, del libro Entrevista con los Espíritus. Abrimos los contactos para que usted participe con nosotros. Las Puertas del Terror. Comunícate 2-224-5084, 2-226-864. Escríbenos al WhatsApp 099-287-1210, 099-287-1210. Hoy es domingo 20 de septiembre de 2020, estamos en vivo. Lamentando pues que a más de la pandemia que tenemos ahora en el Ecuador, también se suma la erupción del volcán Sanghay. Es una pena pues sectores de la costa están invadidos por ceniza. Qué pena, esto es pues muy lamentable. A más que ahora pues no pueden salir sin protección de mascarillas para respirar, ¿no? Ahora se suma este problema de la emisión de ceniza de este coloso que ha erupcionado pues lamentablemente hay muchas personas que están afectadas al momento y por supuesto cultivos, animales y muchas cosas. Hay que tener pues el cuidado respectivo y por supuesto solidarizarnos con estos sectores en los cuales pues hoy hacia las 8 de la mañana todavía aparecía las 5 de la mañana. Era una nube completamente oscura, una nube gris oscura, la que cubría algunas partes de nuestro país con la emisión de ceniza pues de este volcán que hizo erupción. Así que como siempre hay que cuidarse. Y se suma una desgracia más a esta que está latente como es el coronavirus. Y con esto pues de alguna forma seguimos sumando no especulaciones sino simplemente realidades que decían que al final de los tiempos habrán erupciones volcánicas, pestes, pandemias y muchas otras cosas. No hay que alarmarse desde ese punto de vista, pero sí tenemos que tener mucho cuidado y pensar en que siempre tenemos que estar preparados para cuando llegue el final. Saludamos a quienes participaron en estos días también, por supuesto, a través de nuestra programación, quienes han sido ganadores de los llaveros de nuestro programa, pues ya los tenemos acá, los vamos a entregar esta semana. Les pongo ahí en pantalla quienes lo puedan ver. Este es el llavero encapsulado, viene en una cajita, esto gracias a Marcas Diseño y Publicidad. Ahí está el llavero encapsulado, como les habíamos manifestado. Esta es la presentación del llavero. Les había dicho, ¿no? Algunas personas a veces le ponen inclusive este llavero en un collar y lo hacen un colgante, porque es muy bonita la presentación, es un llavero encapsulado. Así que todos estos premios entregamos si usted se suscribe a través de nuestro canal de YouTube y por supuesto participa en los diferentes sorteos. Miren, acá tenemos ya los llaveros que vamos a entregar. Están empaquetados, por supuesto, con las medidas de asepsia necesarias. Y también tenemos ya acá los jarros. Este es el jarro mágico que vamos a entregar de esta semana a la ganadora. Este se le pone la agüita caliente y el logotipo se enciende, ¿no? Y hoy, por supuesto, mi estimada María José, saludos, gracias por la coordinación en redes y tomar en cuenta a los participantes. A través del chat de YouTube, únicamente a través de este chat, este jarro, que lo vemos aquí en pantalla, vamos a acercarle un poquito más a que se le vea mejor, ahí está. Este jarrito estaremos entregando para las personas que se inscriban gracias a Marcas, Diseño y Publicidad. Este jarro lo vamos a regalar también el día de hoy. Suscríbase a través de nuestro canal de YouTube. Ingrese usted, ponga su nombre, apellido y diga participo por el jarro, si es el caso que usted lo desea. Así que estamos como siempre llenos de premios y llenos de excelentes historias que traemos cada semana para ustedes. En breve estaremos leyendo sus mensajes, gracias por escribirnos. Siga compartiendo por supuesto nuestra transmisión y siga escuchando 99.3 FM, el terror de las radios. Aquí estamos. El tema de hoy sugerido para conversar con ustedes, amigos oyentes y televidentes: fantasmas en mi casa. Este es un título que lo damos de alguna manera porque es muy consecutivo, muy recurrente. La mayoría de investigaciones paranormales que se realizan desde allá por los años 98, 99 hacia la época actual nos hablan de ese tema. ¿Qué hacer si tengo fantasmas en mi casa? ¿Cómo saber si ese espíritu o espectro que se encuentra a nuestro alrededor puede ser bueno o tal vez sea malo? ¿Quién sabe? Si es una energía residual tal vez de algún familiar fallecido inclusive recientemente. Hoy les acompañamos hasta las 0 horas, como es costumbre, gracias a ustedes por su gentil sintonía y por hacerse parte ya de este programa. Ya en breve estaremos escuchando los audios que nos están llegando en este instante a través de nuestro WhatsApp. Únicamente audios, por favor, no saludos, no inscripciones en el WhatsApp, nada, solo audios. Audios referentes a este programa, por supuesto. Si usted tiene alguna experiencia paranormal, alguna historia que contar, alguna pregunta que realizar respecto a algún tema de los que estamos tratando, bienvenido su mensaje. Y si no, pues comuníquese en vivo a través de nuestro convencional. Está habilitado ya para ustedes en este instante. Si usted tiene número convencional todavía para llamar desde su casa, desde su teléfono convencional, entonces el número telefónico es el siguiente. Apunte por favor si usted quiere comunicarse: 2245-084, 2268-764. Repito el número en cabina: 2245-084, 2268-764. Si usted tiene tal vez o está en otra provincia y quiere hacer comunicación en el convencional, aumenta el 022. Y si desea también nos puede llamar a nuestro número celular, ahí sí con llamada al aire, al 0992-871210. Así arrancamos entonces esta programación, invitándoles por supuesto a que sigan sumándose a esta La Noche del Terror. Hay personas que mencionan nunca haber tenido experiencias paranormales. Es más, hay personas que afirman y creen y dicen que una vez que mueres, ahí termina todo. Hasta ahí llegamos, dicen. Y quienes sostienen la teoría de que no hay nada más allá, de que no existe el más allá. Pero las reacciones posteriores a la muerte de cualquier persona son diferentes, hablan de cosas muy diferentes, hablan de la existencia de la vida después de la vida, lo que nosotros conocemos justamente como la energía residual, la que investigamos cuando vamos a una casa y hacemos una canalización de energía. Tenemos una comunicación al aire, ¿con quién? Buenas noches. Hola, estamos en línea, buenas noches. Aló. Sí, me escucha, hola. Hola, buenas noches. ¿Me escuchas? ¿Aló? Qué pena, se cayó la llamada. Estaba al aire, amigo. Cuando usted ya escucha el interno del programa, pues ya está usted por salir al aire, mi estimado. Gracias por comunicarse. No se olvide el número telefónico, les repito, por favor, porque muchas personas nos dicen: quiero hacer una comunicación y hablar en el programa, pero a veces no tienen la facilidad de hacerlo a través de un celular. Lo hacen a un convencional, es el 2245-084 o el 2268-764, ¿ok? Vamos con la comunicación, esperemos tener suerte ahora. Está en línea, hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Claro, buenas noches, aquí viendo desde Ambato. Desde Ambato, amigo, gracias. Y es de Proaño. Y escuchando su programa, viéndolo ahí en vivo. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Estamos al aire a través de la 99.3 FM. Gracias a la gente de Ambato, un saludo importante. Gracias por sumarse a esta programación. Nos están viendo a través del canal de YouTube, por supuesto. Muchas gracias. Están participando también, si es que se inscriben a través de nuestro chat. Ponga su nombre, apellido y por cuál de los premios participa. Los premios físicos, como jarros, llaveros, son a quienes están en la ciudad de Quito, por favor, muy atentos. Y quienes están en el mundo entero pueden participar por un libro PDF, Entrevista con los Espíritus, o el link de ediciones de Las Puertas del Terror, porque esto se les hace llegar vía virtual. Así que la gente empieza a creer en este tema cuando empieza a ver o sentir cosas. Es bien cierto que en algunas ocasiones no damos paso a creer tal vez en la existencia de los entes. Algunos lo decimos entes, ¿no? La presencia de una entidad, de ese nombre se resume el ente. La presencia de un espíritu o energía residual, a quienes comúnmente lo conocemos como un fantasma. Un fantasma que en ocasiones no se deja ver, pero se hace sentir. En ocasiones tal vez nos habla a través de una comunicación, ahora puede ser inclusive digital. Sabemos que a veces nosotros hacemos una cierta grabación, puede ser en un celular, una fotografía también. Y en medio de esta fotografía suele aparecer una presencia fantasmal. Una cara, un rostro que de pronto no estaba en el lugar cuando ustedes hacían esta comunicación o este tipo de fotografía. De pronto es cuando entonces nos ponemos a escuchar o ver cosas cuando grabamos, y están las psicofonías o los espectros a través de la fotografía, o también haciendo un video en ocasiones encontramos la presencia de un espectro, lo que se conoce como psicoimagen. Grandes experimentos en la historia se han dado en los cuales se ha conseguido lograr una psicoimagen utilizando una cámara de video puesta de frente a un televisor o tubo de imagen. Esto muchas veces, pues, sobre todo en los televisores antiguos, por la carga energética que producían los flyback, en este caso, los transformadores, digamos, de energía o voltaje, que hacían que esta energía se canalizara y se hiciera visible a través de una psicoimagen. Conectábamos la cámara filmadora hacia el televisor en la entrada de video, y si era blanco y negro era mucho más factible, porque los espíritus o espectros se ven en negativo o en cámara fría, como se conoce, lo cual quiere decir que una sombra se va a hacer visible, sobre todo en un tubo de imagen blanco y negro, o un espectro se hará visible en negativo a través de este mismo medio. Hay dos formas de ver el espectro o espíritu de acuerdo a la cantidad de energía que éste emana. Muchos dicen: veo sombras en mi casa. Otros dicen: he visto un halo de luz, un velo de luz que cruza por la pared de mi casa. Muchas personas lo han hecho y muchas personas lo detallan o lo documentan de esa forma. Hoy Harold Hernández no nos puede acompañar, está trabajando. A los tiempos en fin de semana, pues le salió por ahí un cachuelo, nos decía hace un momento. Y pues saluda y pide mil disculpas a toda la gente que está presente en esta transmisión y pregunta por nuestro gran amigo Harold, que hoy, lamentablemente, como les menciono, no estará presente en el programa, pero siempre está pendiente también de esta programación. Saludamos a quienes nos mensajean ya a través de nuestro chat de YouTube. Gracias, lo ponemos en pantalla a quienes están en sintonía. Ahí están sus mensajes, nos llegan en este mismo momento. Saludamos a Mauricio Gavilanes, gracias. Dice, por ahí nos está contando algo de alguien que predice cosas terribles para el próximo año. Ya vamos a leer de quién se trata. Hola Rayo y Harold, dice, podrían hablar de las profecías de Seret, una clarividente colombiana que predijo el COVID-19. En el año 2015, y además predijo la muerte de Loco Valdés, dice. Moni Dávila nos saluda, gracias, en nuestra área de membresías de YouTube. Buenas noches, Rayito, Harold, María José, ya en sintonía, dice. Saludos también para María José, nuestra coordinadora. Vicente Tello está en sintonía, gracias. De Hanfer, dice, yo igual soy de Quito, perfecto. Saludos entonces a la gente que está en el sector del sur, centro y norte de la ciudad de Quito. David nos dice, excelente programa, quiero participar, por favor. Muchas gracias. Saludamos ahí a Tilio Zurita, que también está en conexión. Nati Madero nos dice, Rayo, por favor, quiero participar. Perfecto, ahí están, ya están tomando sus nombres y apellidos, amigos, en el chat. Gracias por participar. Y si usted tiene alguna pregunta o algún tema que tratar a través del programa, bienvenidos. Moisés Quintana Villamarín, saludos, buenas noches, en Machachi. Presente, como siempre, nos dice Moisés, gracias. Es también miembro de nuestro grupo, de nuestro equipo en YouTube, gracias. En el área de membresía saludamos a Rosario Salazar también, que nos envía saludos. Ahí estamos en sintonía. Saludos a mi esposo, dice, y a mi hija Daira, fieles oyentes en esta programación. Gracias, mi querida Rosario Salazar, por ser también parte de nuestra área de membresías. Otro amigo de las membresías de YouTube, Esteban Chanatasek, dice ahí, bendiciones desde Santa Clara, deseo participar, por favor, nos dicen acá, muchas gracias. Un saludo y un abrazo. Sofía Pérez está conectada con nosotros, Benji Castro también, bienvenido, gracias. Alexandra Villagómez, Edwin Orlando Amaguaña, Chris Alex Escobar, David Cisneros. Tu programa acolita mucho para hacer los deberes, dice. Yotay nos dice: saludos, que Dios les bendiga a todos. Quiero compartir con ustedes que desde que soy niña percibo y veo cosas que las personas no pueden. Siento presencias. Me es fácil, dice Rayito, ver el aura de las personas. Sebastián Castelo también se conecta, gracias. Atilio Zurita Tai. Ok, ahí están los chats. Alberto Antaneda, bienvenido al programa. Santi desde San Antonio de Pichincha también está ya en conexión con nosotros. ¿Cómo saber si existen fantasmas en su casa? Si alguien se atreve y quiere hacer un experimento, el experimento, digamos, más utilizado en los últimos tiempos es apagar todas las luces, encender una vela. Primero, si la vela está totalmente quieta, si no se mueve para nada, quiere decir que no hay energías residuales en ese instante dando vueltas por el sector o por el sitio donde estás. Pero si la vela empieza con un movimiento extraño, se empieza a tambalear, tal vez se enciende con más fuerza. Hay veces que una vela se consume inclusive en un tiempo más rápido que lo común. Es un síntoma de que tienes energías residuales en tu alrededor. Aparte, si estás solo o sola y con el resplandor de luz de la vela, puedes empezar a sentir cómo esta empieza a moverse más, porque el ambiente se torna más frío. El ambiente baja. Se siente más y más la presencia de un ser. Si de pronto empiezas a sentir esto, la vela se empieza a mover más y quieres dejar de tener esta sensación, apaga la vela y enciende las luces rápidamente, y si es posible abre la puerta y las ventanas. ¿Sí? De esta manera, si había una energía que no pertenece al lugar, puede ser que se vaya, pero si esta energía está ahí porque te está buscando, o busca a alguien y no se quiere ir todavía, entonces no se va a ir hasta que alguien le ayude. Al hacer una canalización energética, esto sí, ya con gente experimentada, en este caso con nosotros, tratamos de buscar una conexión con este espíritu a través de una sesión de Ouija, puede ser, pero con expertos, ¿ok? Puede ser a través de una psicofonía, puede ser también a través de una fotografía espectral, a través de una grabación de video en cámara fría. Todo esto nos da para poder encontrar la existencia del espíritu o espectro. Luego viene la sesión de canalización, en la cual nos transcomunicamos con el espíritu para decirle que ya no pertenece a este lugar, que siga su camino, que por favor ya no está entre nosotros. Es parte del trabajo que se realiza con el tema de la investigación paranormal. Para esto se realiza. En los casos más sencillos y comunes podemos erradicarlos, pero cuando ya el espíritu tiene algo pendiente y no se va a alejar, en el caso, por ejemplo, de impregnaciones de energía realizados a través de una conexión llamada, hay cómo hacer una conexión o impregnación en la cual se hace un ritual. Pero estos rituales por lo general encadenan al espíritu a ese sitio, no lo dejan ir, y es cuando se hace, digamos, de alguna manera más fuerte. Y el encadenamiento del espíritu al lugar al cual nos referimos hace que las cosas empiecen a funcionar de peor manera en el sentido paranormal, de que las cosas se muevan, de que las puertas y ventanas se abran o se cierran solas, que los equipos electrónicos funcionen de manera errática. Esa es una forma de cambiar el entorno en el cual nos encontramos. Como digo, muchas personas a veces creen en este tema, otros no. Para quienes creen, pues lo investigan, para quienes no, lo evaden, y algún momento se topan con alguna experiencia, ¿no? Saluditos ahí a mi gran amiga Patty Ray, que está en sintonía, ¿eh? Mi estimada Patty, gracias por conectarte. Saludos, éxitos también para Pato Willy. Habíamos puesto en esta semana justamente, mi querida Patty, la historia que nos habías comentado. Está ya en nuestro canal de YouTube. Esta salió a través del canal Gamavisión cuando estábamos en nuestra temporada de programación. Y ahora pues la compartimos con el mundo, mi querida Patty. La experiencia que nos habías contado con tu equipo de trabajo cuando vieron en el camino que se lanzó hacia el vehículo un espíritu o una chica en bata de color blanco, ¿no? Y como decías al principio del relato, y muchos empiezan así, yo no creía en este tema, yo no creía en nada hasta que lo vi, hasta que lo viví. Te comento, Patty, estamos a través de la señal de 99.3 FM, Área Deportiva, en vivo aquí en la estación FM, y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube. Y también un saludo para quienes están en la retransmisión de nuestro Facebook Live, también de Las Puertas del Terror. Un saludo importante para todos. Bendiciones y éxitos, gracias. En este conversatorio que hicimos y pusimos en nuestro canal, por supuesto, también está nuestro gran amigo Jaime Enrique Aymara, ¿no? Que también nos contó una experiencia que tuvo alguna vez por ahí. Si usted las quiere ver, está en el canal. También tenemos subido ya testimonios que nos han contado amigos artistas que han tenido pues este tipo de visiones en sus giras, como los Chaucha Kings, por ejemplo. Hablábamos ahí con Fabio y con Hugo Ferro. Hablábamos también en esa cápsula de historia junto a los amigos del grupo La Vagancia, que nos contaron también otra experiencia que tuvieron, que todos la vieron, decían, ¿no? Les invito a verla. Es una experiencia muy diferente, ¿no? El hecho de ver a alguien, decía, como una bruja que apareció de golpe y se estrelló en la puerta, en la pared. Y todos la vieron, la escucharon cómo se estrelló, decían, y desapareció. Fue lo impactante. Eso es importante decirles, amigos. En una casa poblada de fantasmas o espíritus, hay personas que dicen, ¿cómo saber? Escuchaba, lo oía yo, preguntas que nos envían también siempre a nuestro correo, que es laspuertasdelterror@hotmail.com. Y nos decían, ¿cómo saber si no es algo que nuestra mente está, digamos, poniéndonos ahí, inventándose de alguna manera, digamos, ¿no? Es cierto que las personas, cuando están un poco cansados o cansadas, obvio, tienen una forma de ver cosas que no existen. Y a mí sí me ha pasado, la verdad les digo. Tomen en cuenta que cuando una persona empieza a tener visiones, porque así se llaman, visiones, es un desorden que se fabrica en nuestro cerebro por el cansancio, por la falta de descanso. Un cerebro humano necesita óptimamente descansar un mínimo de 8 horas para estar óptimo y trabajar. Pero si tienes menos de ese tiempo de descanso, no es tan complicado, pero cuando no descansas, cuando no duermes, cuando de pronto dormirás tal vez 1 o 2 horas en el transcurso, primero te envejeces más pronto, segundo hay problemas físicos inclusive. Ese desorden de sueño que a veces tienes es grave, que te puede matar. Y obviamente el cerebro empieza a trabajar de una forma, digamos, muy inconveniente, porque se conecta el consciente al subconsciente y se mezclan las cosas que suceden. Y ahí es cuando más tenemos este tipo de visiones. Inclusive cuando al cerebro le anestesiamos, digamos así, con algún tipo de droga, llámese esta de inclusive licor. El licor hace que el cerebro se adormezca o se anestesie de alguna forma. Quienes han abusado de este alcohol o licor, y depende del alcohol que beban también, porque a veces este alcohol mata neuronas, eso es cierto, no es un chiste, no es una broma. Médicamente hablando, se ha conocido que personas que abusan del alcohol tienen más de 1 o 2 o 15 o 20 neuronas muertas en el cerebro. Y esto hace también que empieces a tener estos episodios alucinógenos que también puede crear obviamente las drogas, la ayahuasca, los hongos alucinógenos y otras drogas que pues las personas consumen, ¿no? De hecho, no podríamos decir que exista una droga hecha para consumo humano, definitivamente no, las drogas son malas. Tal vez la marihuana, que se dice, también se lo usa de una forma terapéutica, el cannabis, que obviamente viene a adormecer los problemas que padecen las personas con el tema de dolencias. Pero esto viene solamente a amortiguarte, es como decir, tomarte un analgésico para que el dolor se quite, pero la enfermedad está ahí. Entonces, el asociar estas cosas del cansancio, de los traumas, los efectos postraumáticos de una persona. No sé si a alguien le ha pasado. Un shock postraumático, por ejemplo. Ir a la exhumación o inhumación de un cadáver en el cementerio. Ver cuando el ataúd se abre y se ve la calavera de la persona y uno a veces se le vienen 1.000.000 de cosas a la mente. Se recuerda cómo era en vida, ¿no? Fue así haya sido un familiar, haya sido un amigo. Pues tú te acuerdas de cómo era en vida. Y asocias tantas cosas, el cerebro tiene un montón de recuerdos grabados. Todo se te pasa por la mente, así como el momento en el que vas a morir o tienes encuentros cercanos a la muerte. Y tal vez ahí encuentras esa conexión o despides de esa conexión que tenías con ese espíritu. Porque los espíritus están conectados hacia las cosas que el espíritu o el individuo en este caso tenía en vida. Ejemplo, así como hablamos de espíritus en una casa, muchas veces hablamos del espíritu en un vehículo, por ejemplo, en un departamento, en una casa, en sitios de trabajo, bodegas, oficinas. En muchos lugares a veces se logra canalizar estas energías. Es increíble, como se dice, por cierto, es increíble, no hay nada que hacer. No se puede uno de alguna manera dar rienda suelta, decir, no, pues es que esto pasa o no pasa así, es fortuito. Pero te subes al vehículo, vas conduciendo y de repente sientes que hay una persona al lado tuyo. Por lo regular, cuando un vehículo es comprado de segunda, la mayoría de casos, porque pues el dueño tal vez tuvo un accidente en este vehículo y falleció, y al fallecer en este vehículo pues su espíritu se queda impregnado. Hay una historia interesante que habíamos compartido justamente aquí en nuestro canal de YouTube, donde contábamos el espíritu de una persona que falleció en un vehículo y que de la forma violenta en que murió, este vehículo llegó hacia el patio de un taller de vehículos, digamos, siniestrados. De ahí se desprenden un montón de historias que alguna vez nos contaban también de los patios de vehículos de retención, donde guardias que pasan ahí durante la noche cuentan que a veces escuchan o ven que un vehículo pita, por ejemplo, enciende las luces, suena como que abren y cierran las puertas. En este vehículo en particular del cual estábamos contando la experiencia, recuperaron el cadáver en el momento del accidente, pero lamentablemente al cadáver le faltaba un hueso del dedo más flaquito de la mano, el dedo meñique creo que es, ¿no? Faltaba este hueso de la mano, o sea, la mano tenía cortado aquí el dedo. Obviamente el cadáver en este caso estaba muy maltrecho porque el accidente fue tan fuerte que la persona pues tenía incrustado el volante en el pecho. El carro estaba medio doblado, inclusive decían que todo el techo se hundió por esta razón, su cabeza estaba destrozada. Y obviamente al comprimirse el motor contra el cuerpo de la persona pues produce que varias partes de este cuerpo queden cercenadas. Sacaron todos los restos humanos que habían, que ustedes saben que en una escena de estas, al menos quienes tienen la oportunidad de formar parte de las brigadas de bomberos, Cruz Roja y todo, que ven siempre este tipo de accidentes fatales, pues ya todo era sangre y restos, ¿no? Pues bueno, esto fue a medicina legal. Y el vehículo fue trasladado a un patio de vehículos donde están los siniestrados. Pues bueno, resulta que la persona que trabajaba en este taller, que por lo regular pues se dedicaban inclusive a quitar las partes de los vehículos ya, ¿no? Les desamblan, digamos así. Y decían que en un momento en el que estaban en la noche, en plena oscuridad, veían que unas luces se encendían en un vehículo. A veces sonaba el pito de este vehículo. El celador en este caso, ¿no?, quien está ahí descansando en la noche, pues comentaba que le daba mucho miedo. Esta historia me contó a mí personalmente el amigo al cual me refiero, porque pues en este lugar tenían una área de este taller en donde hacían refacciones o rehabilitaban vehículos chocados. Pero había un ala del sector de este taller donde estaban los vehículos que prácticamente ya estaban dados de baja, porque este vehículo quedó ya inservible. Entonces lo chatarrizan, ¿no? Hay veces que partes de estos vehículos se reutilizan porque tal vez al ser partes pequeñas o algo funcionen. Pues bueno, resulta que esta persona dio aviso a alguien de la policía de que tenían este tipo de sensaciones extrañas ahí en este taller, y que ese vehículo en particular tenía actividad paranormal, podríamos decirlo así. ¿Qué hicieron? Comentaba el investigador en cuestión que en medicina legal, cuando se hizo la autopsia al cadáver de este siniestro, le faltaba la parte de la mano. Pues resulta que se pusieron a buscar un poco, pero antes de esto hay una parte que me estoy saltando, que me acuerdo ahora, que fue justamente el motivo por el cual se realizó, de alguna manera, esta investigación. Y es que el celador decía que a veces en la noche, él estaba solo en el taller, antes de cerrar. Hay veces inclusive que se quedaba a dormir ahí, decía, porque trabajaban hasta altas horas de la noche, ¿no? No falta el cliente que siempre dice que necesita el vehículo de urgencia y que por favor le ayuden, y que trabajen tal vez unas ciertas horas más. Entonces resulta que esta persona dice que una vez en la noche, a eso de las 11 de la noche, alguien se paró en su puerta, y por el vidrio de la puerta le quedó viendo y dio la descripción exacta de la persona que falleció en ese vehículo. El investigador en cuestión pues le mostró una fotografía, ¿no?, del cadáver en este caso, porque buscaban el resto de la persona. Y dice, sí, era él. Era él el que vino, dice, aquí al taller. Él se paró aquí en la puerta, y cuando yo, dice, me quedé frío porque le vi ahí en la puerta y digo, ¿qué? 11 de la noche, ¿qué hace aquí? ¿Cómo entró al taller? Porque estaban las puertas, los portones cerrados con cadenas y todo. Los perros se escuchaban aullando, decía, porque en este lugar habían perros en la entrada del taller que ayudaban a cuidar, inclusive en la noche. Los perros aullaban, decía. Y de repente, dice, el trauma que yo tenía, porque escuchar que los perros aullan, que el silencio total del taller, y se pare frente a mí la persona que había fallecido en este vehículo. Yo no sabía que era él, dice, pero ahora corroboro con la fotografía, entonces sí era él. Pues resulta que sacaron ese vehículo del área de chatarra y se pusieron a hacer una búsqueda exhaustiva. Resulta que por el tablero de este vehículo, aproximadamente donde están los tacómetros, hacia la parte de adentro, estaba ya el hueso en descomposición, obviamente, de la persona que le faltaba, ¿no? Removieron esta parte, esta osamenta, y se la llevaron a medicina legal igualmente, para corroborar justamente con las muestras a ver si pertenecía a la persona en cuestión. Obviamente era lógico que era lo que había faltado. Pues a partir de ese momento, automáticamente cesó la actividad paranormal en el sitio, por lo menos con ese vehículo, que básicamente pues era todavía motivo de investigación, ¿no? Porque ustedes saben que a veces siguen recabando detalles de un accidente para la investigación posterior, y también saber quién fue o no el culpable del siniestro, o qué pasó en realidad, si fue una falla mecánica, fue una falla humana tal vez. Y así lograron conseguir que esta actividad paranormal cese en este caso. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y gana muchos premios, sorteos semanales. www.youtube.com Las Puertas del Terror. Activa la campana de notificaciones. Las Puertas del Terror. Comunícate. 2-224-5084. 2-226-864. Escríbenos al WhatsApp 099-287-1210. 099-287-1210. Bueno, no se olviden entonces de participar con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Suscríbase, se recomiende. Nuestro programa está aquí los días martes, jueves y domingo a partir de las 21 horas, ¿sí? Martes, jueves y domingos, 21 horas estamos en vivo aquí a través de este canal de YouTube. Si se chuma con el tema del YouTube, facilito. Búsquenos como laspuertasdelterror.com. Ahí le direcciona a nuestro canal. Y si no, pues en YouTube o en el buscador de Google, donde usted quiera, ponga Las Puertas del Terror. Nos encuentra en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube como Las Puertas del Terror. Vamos con audios que nos envía el público. Antes también, por supuesto, los mensajes. Gracias. Y saludos a Jocelyn Fernández también, que está en contacto con nosotros en el área de membresías de nuestro canal de YouTube. Mi querida Jocelyn Fernández, gracias por estar en sintonía. Un abrazo. Como siempre también, pues, participan para nuestros sorteos y por ser obviamente del área de membresía tienen más oportunidades de ganar. Recordemos esto, mi estimada María José, que los usuarios de membresía de nuestro canal tienen 10 veces más opciones de ganar que todos los usuarios que están escribiendo, porque ellos son parte de un área de membresías. Y de esta manera, pues, Jocelyn Fernández, ¿quién más? Vamos a leer quienes son parte de nuestra área de membresías o quienes se unieron ya a nuestro canal de YouTube. Rosario Salazar también, por supuesto. Son, digamos, prioridades en los sorteos. Moni Dávila, gracias también por estar, haberse unido, pues, o ser miembro o ser parte de la membresía de nuestro canal. Lo propio para Moisés Quintana, Rosario Salazar, Esteban Chanatasic. Todos ellos son parte importante de nuestra área de miembros suscritos y unidos hacia YouTube. Así que pues siempre hay beneficios de unirse al canal, y estos son pues justamente el tener más opciones para los diferentes sorteos. Recordemos que usted hoy se puede inscribir para el sorteo de una camiseta oficial, una mesa de computadora, incluida un mousepad de Las Puertas del Terror, que se sorteará el 29 de septiembre aquí en este canal. Por supuesto, hoy vamos a obsequiar un libro, Entrevista con los Espíritus, libro PDF, un link de las colecciones de la historia de nuestro programa, la colección de Las Puertas del Terror, que tiene más de 32 gigabytes de información. Hoy también, a quienes están escribiendo a nuestro chat en YouTube, vamos a sortear este jarro. Ahí lo ven en pantalla, ¿sí? A quienes pueden verlo en pantalla, ahí está nuestro jarrito con nuestro logotipo. Ahí está. Y también, por supuesto, el logo de nuestro auspiciante, como es Marcas Diseño y Publicidad, quienes nos hacen llegar este bonito jarro. Bonito el diseño, ¿no? Si ustedes lo pueden ver, tiene nuestro logotipo, tiene por ahí entre unas como telarañas nuestra marca. Es muy, muy chévere. También, por supuesto, vamos a entregar a quienes se han ganado los llaveritos encapsulados. Ahí está. Este es el llavero oficial de Las Puertas del Terror. El llavero encapsulado para quienes también ya se lo ganaron. Ya lo vamos a entregar en estos días. Hay que ponernos de acuerdo a ver cómo hacemos con el tema físico, ¿no? Recuerden que la pandemia no se ha acabado. Está peor que antes. Así que hay que tener las medidas de distanciamiento, utilizar la mascarilla, usar alcohol gel o alcohol puro, si es posible mejor, en todas las superficies y evitar la propagación de este fatal virus. Vamos a escuchar los audios entonces que nos van llegando en este instante a través de nuestro programa. Esperemos tener suerte y escucharlo con claridad. Rayo Man, un saludo para todita mi familia, Richard, Jonathan, Brian. Quería contarte una historia de que, bueno, normalmente aquí en mi casa, bueno, yo soy de Sagolquí, y aquí en mi casa hay mucho lo que es paranormal. Siempre se escuchan cosas a partir de la 1 de la mañana y a veces se siente un aire un poco pesado y la verdad es que no sabemos qué es lo que es, pero lo que nos contaban es que antes unos antiguos amigos habían jugado a la ouija por aquí, por cerca de mi casa. Entonces quería saber si es que las manifestaciones se dan siempre con una persona así, la ouija, cerca de un lugar. Rayo Man, quiero participar para el llavero y los vasos. Por favor, tómeme en cuenta. Ok, muchas gracias, mi estimado amigo. Gracias por enviar tu audio. Siempre es importante que para los diferentes sorteos envíes tu nombre y apellido a través de nuestro canal de YouTube, ya que es ahí donde se toma las inscripciones. Por favor, sí, tenga la bondad de escribirnos ahí en nuestro canal de YouTube. Si no sabe cómo encontrarnos, digite usted en su buscador de URL laspuertasdelterror.com y ahí le va a aparecer, o youtube.com/laspuertasdelterror. Sí, muchas gracias por enviar su audio. Tenemos otro audio que nos ha llegado acá también, vamos a escucharlo. Buenas noches, excelente volverles a escuchar a los tiempos, ya que no es en la 104.5. Ok, bueno, ya no es en esa emisora y por supuesto con mucho aprecio lo decimos, ¿no? Estuvimos ahí muchos años. Yo agradezco mucho a la familia América, que en este caso pues son quienes nos acompañaron muchos años, oyentes, televidentes a través de los diferentes canales en la estación 104.5. Mis respetos a todos los compañeros, colegas que siguen laborando y quienes laboraban en esa época también, por supuesto, por qué no decirlo, Dios les pague por abrirnos las puertas de esta estación muchos años, muchísimos años. Y así pues el respeto a todos los oyentes y televidentes que siempre nos siguen y nos seguirán a donde vayamos. Gracias, ese es el cariño que nos tienen y el aprecio de pues haber estado muchos años ya al aire en otras estaciones. Lo propio para la estación Radio Canela, también estuvimos un año ahí, hacíamos programa los martes y jueves, igual junto a Harold. Varias investigaciones hicimos en ese medio, a los medios televisivos como Radio y Televisión Unida, que es el canal RTU, que también estuvimos 2 temporadas de 3 meses cada una, que es un gusto para nosotros pues haberlo realizado, inclusive ahí a nivel nacional. Lo propio para la estación de televisión, que es Gamavisión, donde estuvimos también 1 temporada muy, muy provechosa, digamos, con buenos reportajes, excelentes capítulos. A quienes nos han ayudado con sus reportajes, principalmente a Diario Extra, que nos dio inclusive páginas completas para cobertura de este tema, al comercio, últimas noticias, revista Zona EC, revista Vistazo. Mencionar estas grandes cadenas de promoción, digamos así, a las cuales acudimos en su tiempo también. Tantos reportajes que ustedes pueden ver inclusive en las redes, que se realizaron en diferentes canales como Teleamazonas, Ecoavisa, cuando estábamos en la televisión, programas como TC Televisión también, noticieros, realities en Canal 1, en RTS también, en Vamos con Todo. Bueno, una cantidad de coberturas que en estos 21 años se han venido dando y que nosotros pues no tenemos ningún problema de mencionarlos porque son parte de nuestro currículum, amigos y amigas. Así que si la persona que envió el audio pensó que de pronto al sacar esto al aire nos iba a hacer tal vez alguna pasada, no, más bien nos hizo un favor, porque como reitero, no tenemos problema, yo personalmente, de mencionar las estaciones con orgullo en las cuales hemos estado y hemos pertenecido. Que tal vez haya diferencias entre la parte ejecutiva de cada estación, pues no tiene nada que ver con la frecuencia, los seguidores y el nombre grande que hace cada institución, los años que está al aire, por supuesto, y el prestigio que se gana por el trabajo que hace un grupo de personas que son quienes ponemos los programas al aire. Y cómo no, agradecer siempre y la apertura que nos dan acá en la 99.3 en Área Deportiva, en la persona de doña Mari, pues gracias por estar siempre presente y ayudarnos con esta señal que estamos ahora, a nuestro amigo Robin Novoa, a todos los compañeros que laboran aquí en la estación, a todos sin excepción, pues nombrarlos falta tiempo a veces, pero nunca se puede dejar de desconocer ese cariño y ese aprecio, ¿no?, que se tiene uno, pues por supuesto, cuando se labora en un medio de comunicación y se lo hace de la misma manera, con ese respeto, porque es la única manera de llegar y seguir adelante en cualquiera de las cosas que hagamos en la vida. Así que muchas gracias por estar presentes en esta noche. A quienes se suman a esta programación, bienvenidos. A doña Mariela Moya le envío el saludo muy grande siempre, un abrazo. porque cuando alguna vez se dio la oportunidad, pues hablamos y aquí estamos, complaciendo al público que siempre extraña un programa por semana de este tema y este contenido. Sigan enviando sus mensajes, por favor, los audios a través del 0992 87 12 10. Esta es una tribuna abierta al público con quienes estamos en sintonía cada noche. Saludamos ahí para las personas de nuestro grupo de WhatsApp. Gracias por sintonizar. Richard Espinosa, Vicente Tello, Luis Asqui en Riobamba, un saludo. Fernandita Leiva, un saludo grande también a Darwin Tuapanta, Linet Cruz, Mónica Dávila, también bienvenida esta semana a nuestro chat. Fernando Peñafiel, buenas noches. Gracias por acompañarme en esta emisión en un día domingo, en un horario poco conflictivo. Quiero mandar una historia, dice acá alguien. Por favor, envíala, amigo, cuéntanos un audio. Envíanos la historia a través de este WhatsApp. Y si usted desea comunicarse en vivo en este momento a través de nuestro número convencional, lo puede hacer atentos digitando a este número telefónico. Atención, por favor. Así lo marca, 2245-084, 2268-764. Así de fácil, ¿ok? ¿Quiere usted participar con nosotros? En este instante marque el 2245-084, el 2268-764. Están habilitados en este momento para que usted haga conexión con nosotros y, por supuesto, participe en vivo en nuestro programa. Así estamos nosotros invitando ya a los diferentes amigos también que están en otras partes del mundo a que sigan sintonizando este programa y nos cuenten, por supuesto, sus experiencias paranormales. Nace siempre una historia y se conecta con otra y cada una tiene algo diferente, ¿no? Cada una tiene, digamos que una connotación histórica. Para que exista la presencia de un espíritu, para que exista la presencia de un fantasma, tiene que haber alguien que haya fallecido. Y no necesariamente puede tratarse de un familiar, sino de un amigo. Recordemos que en la mayoría de casos perdemos a un ser que conocemos. Recordemos en el argot popular, como decimos siempre, cuando sabemos de la pérdida física de una persona, decimos, era conocido, buena gente el tipo. Porque ustedes saben que no hay muerto malo, ¿no? Eso es indiscutible, porque a veces al velorio y al entierro incluso acuden hasta los enemigos, dicen a veces. Como que por hacer presencia, por no dejarse ver y decir chuticas. Qué pena, tal persona tenía rivalidades o lo que sea, porque así sucede. Lo propio para los famosos, ¿no? Los artistas, los futbolistas, los presentadores de televisión, la gente que hacemos radio a veces. De cualquier forma dejamos un pequeño legado, ¿no? Saben que siempre podemos tener uno o dos seguidores que nos siguen justamente a cualquier lugar. Y de esta forma se manifiestan, ¿no? Nos dicen gracias por darnos años de tu tiempo para expresarse. Entonces ahí es donde se ven a las personas, en un velorio, y donde empieza a suceder este tipo de temas. Vamos con una llamada antes de esto. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Mucho gusto, ¿quién habla? Blanca, desde el sur de Quito. Blanquita, gracias por visitarnos en nuestro programa. Adelante, le escuchamos. Sí, yo quería conversar una historia que me pasó cuando era muy niña, unos 7, 8 años, ¿no? Nos solicitó un familiar que vivía por Cotocollao, que en esa época era no era como es hoy, bastante poblado, ¿no? Uh-huh. Inclusive los buses que iban allá solo hasta las 7 de la noche, ¿no? Había movimientos de buses. Entonces nos solicitaron a mí y a mi padre que les diéramos cuidando la casa porque se iban de paseo, de viaje. Bueno, estábamos solamente los dos. Era en un conjunto. Y yo le había indicado a mi papá que voy a dormir en el dormitorio de arriba, ¿no? Porque tenían en esa época pues el Betamax, tele, ¿no? Más cosas. Entonces, equipos antiguos. Le dije que iba a dormir arriba, pues, ¿no? Y bueno, mi papá dijo que él se iba a quedar en un dormitorio que había abajo. Entonces yo estaba lavándome la boca en un baño que justo daba en la parte de abajo, ¿no? De las gradas. Yo estaba lavándome la boca pero con la puerta abierta. Entonces yo oí unos pasos, ¿no? Entonces yo pensé que era mi padre que subió a verme, que ya estaba acostada. Y bueno, yo pensé que era él, pero se me hizo bastante raro porque como estaba abierta la puerta, yo no le vi que él cruzó. Bueno, subí, no estaba, entonces nuevamente bajé y le digo que yo pensé que estaba arriba, que se ha subido. Él dice, no, yo no he subido para nada, ya estaba acostado. Entonces yo le digo, es un ladrón, y le digo, escuché unos pasos, clarito, yo escuché. Entonces cogimos palos de la escoba y subimos al segundo piso, no dije, porque yo escuché clarito. Y bueno, revisamos con miedo, todo estaba cerrado por la parte de arriba, las ventanas, todo, no había nada. Entonces mi papá dice, no ha sido ladrón, sino seguramente unas almas. Y yo me puse a llorar, pues le dije que yo quiero salir de esa casa. Me dio más miedo de las almas que del ladrón. Claro. Y como era bastante, no teníamos carro y ya eran tipo 10 de la noche, no había buses y muy complicado era ya los taxis, pues no es como ahora, no, en esa época. Y mi papá me dijo que no llorara, pues nos pusimos a rezar. Y yo quería salir, ¿no? Yo de ahí, él me decía que cómo vamos a salir si no hay carros, taxis, nada. Y va a ser más peligroso, nos pueden más bien asaltar si salimos a coger un taxi. Así es. Y bueno, yo me puse a llorar y no dormía, pues, ¿no? Y ya no dormí en el segundo piso viendo la tele y todos los artefactos que tenían en los dormitorios de arriba. Y bueno, esa es mi historia, que yo oí clarito unos pasos y me dio bastante miedo, ¿no? Eso quería conversar. Te agradezco muchísimo por tu llamada, muy amable, gracias. Qué chévere anécdota o historia, relato muy interesante, muy claro. Pues la verdad es como dice nuestra amiga, siempre hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos, obviamente. Eso es inevitable, inconfundible, digamos, ahora al menos, que la cosa es más complicada. Pero siempre los antiguos tenían esta forma de pensar, ¿no? Y decir, bueno, parece que hay ladrones, es cierto, porque la presencia paranormal, fantasmas de mi casa, que es el tema de hoy. Escucho pasos en el segundo piso, pero no hay nadie. ¿Qué más se te puede ocurrir si no eres de los que crees en el tema de espectros o espíritus? Sino simplemente que alguien está invadiendo tu casa, que alguien está invadiendo tu área, tu lugar. Lo propio sucede en hoteles, por ejemplo, en residenciales, en hostales. Y obvio tú dices, bueno, debe haber personas arriba, ¿no? Pero sucede que de pronto la persona que atiende en el lugar dice, no, sabe que el tercer piso está totalmente vacío y tú te estás hospedando en una habitación del segundo piso. Esto ocurrió alguna vez en un hotel de un sitio específico, donde alguna ocasión me hospedé a dormir. Era en el centro de la ciudad de Quito. Yo, tiempo atrás, cuando tuve la desgracia de casarme la primera vez, y digo desgracia porque la pasé muy mal, pues discutí una vez con la persona en cuestión y me fui a dormir en un hotel. Me fui a dormir en un hotel del centro de Quito, el centro histórico, sector Plaza del Teatro. Pues inocente de todo, ¿no? Porque en esas épocas no se sabía inclusive que ahora ese tipo de lugares los utilizan inclusive como sitios de... ¿Cómo se dice esto? De paso, ¿no? Ya saben a lo que me refiero. O sea, tú alquilas la habitación por unas horas, estás ahí y te vas. Pues yo no... En esa época al menos yo les hablo ya por el año 98. Pues bueno, yo me hospedé una vez en un hotel de estos del centro. Había mucha gente que se hospedaba ahí porque tenía cerca de ahí también el terminal terrestre, ¿no? Y bueno, sucede que ese hotel había estado en remodelación el tercer piso, porque luego del tercer piso había ya el techo. Era un hotel, un edificio de 3 pisos, antiguo, muy antiguo. Y de hecho, pues... estaban en remodelación porque en esa época que había lluvias y complicado acá, tenían el tejado con tejas antiguas. El techo era en B, era tejas arriba. Y en la mitad tenían esta especie de soberano le llaman, con unas construcciones como de carrizo, típico antiguo, ¿no? Y sucede que el hotel ha estado en remodelación, yo no he sabido. Entonces yo me hospedé ahí, y allá por la medianoche se sonaba arriba que caminaban y arrastraban cosas. Se escuchaba clarito que arrastraban los muebles, como que movían un mueble de un lado a otro, arrastrándole, tomaban de un lado y los llevaban de un lado para otro. Y bueno, pues yo ya quería descansar hacia medianoche, ya me dio un poco de iras, ¿no? Dije, bueno, caramba, me voy a quejar. Bajé hacia la recepción y había un... me recuerdo un joven era, ¿no? En esa época un joven de unos, ¿qué este? Unos 25 años, que era quien atendía ahí. El primer piso del hotel estaba lleno. Habían, creo que como unas 8 habitaciones en la parte de abajo, eran pequeñas. Y en la parte de la mitad habían igualmente unas 6 habitaciones aproximadamente, y supuestamente 6 más arriba en el tercer piso. Como estaba en remodelación el segundo piso, la parte primero estaba lleno porque ahí es donde hospedaban la mayoría, y el segundo piso no les ponían porque de pronto sí había un poco de polvo y tierra de lo que estaban arreglando el tercer piso. Entonces yo, como no encontraba otro sitio más por el sector, le dije, no importa, porque me dijo, verá, están en remodelación ahí, pero hay polvo o algo, pero sí está habitable, me dijo. Dije, no hay problema, solo es por hoy de noche. Pues resulta que con tanto ruido bajé a quejarme. Le digo, vea, joven, no sea malito, digo, súbales a decir a los señores que están en la parte de arriba del tercer piso que ya, pues ya a medianoche ya dejen de mover las cosas, que ya descansen. Si se supone que están aquí es para descansar, no creo que estén trabajando a esta hora, dije. Entonces justamente el joven dijo, no, el tercer piso está totalmente vacío, compadre. Dice, es más, la parte que daba hacia las gradas, que no se veía desde el hall del segundo piso, estaba cerrado con unos palos cruzados ahí porque lo habían arreglado en las gradas. Habían puesto cemento porque le iban a poner sobre eso unos pisos como de parquet o algo así, modernizarlo, ¿no? Entonces estaba sellada esa parte, no había cómo subir al tercer piso ni siquiera para averiguar si es que alguien estaba ahí. Entonces, como nos cuenta nuestra amiga hace un instante, lo primero que pensamos es, alguien se metió en la casa, alguien está robándonos, porque ahí tendremos que más bien no acudir, porque sea fantasma o sea un ladrón, pues en los dos casos te expones. Pero ya cuando te enteras de que no hay nadie, cuando ya subes al sitio en cuestión, averiguas, prendes las luces, entras a las habitaciones y no hay nadie, entonces ahí es cuando te entra ese miedo y ese temor se hace más grave, porque entonces no puedes descansar. Que me diga que ha dormido en paz o tranquilo alguien que tiene espíritus o espectros en su casa, eso sería una mentira. Porque la misma psicosis, como ella dice, lo que más rápido queríamos es salir de esa casa. Hay muchas personas que a la madrugada han salido de sus casas por el hecho de haber visto o sentido presencias paranormales. Y ya les sigo contando estos relatos que también obviamente hemos investigado. Son las 22:04. Hoy es domingo 20 de septiembre, estamos en vivo desde la cabina de Radio Área Deportiva 99.3. A quienes están sintonizándonos en la radio, se están tal vez desplazando a través de la ciudad. Recuerden que si no tienen la factibilidad de sintonizar en nuestro canal de YouTube, nos puede escuchar en su celular descargando la aplicación de Área Deportiva, que está habilitada para todos los smartphones y iOS, por supuesto. Acá nuestro compañero de labores, Jonathan Lucero, nos dice, yo te escucho, dice Rayito, desde que tengo 10 años. Ahora ya tengo 24, siempre grababa tus programas, dicen cassettes. Y hoy pues es un gusto poder compartir en el mismo medio de comunicación. También felicitarte por hacer un programa de más de 3 horas solo, dice. Los que trabajamos en radio sabemos lo duro que es hacer un programa sin música, sin cortes comerciales, y sobre todo tener enganchada a la gente como tú lo haces, dice Radito. Felicitaciones. Gracias, mi querido Jonathan. También es un gusto para mí compartir con todos los amigos que laboran acá en esta prestigiosa estación de radio que es la Radio Deportiva. Área Deportiva, la estación líder en radio y deportes. Todos los partidos de fútbol usted los sintoniza con los excelentes relatos deportivos, por supuesto, muy puntuales, muy excelentes, sin sensacionalismo, aquí en Área Deportiva. Un gusto siempre compartir desde la mañana. He escuchado sus programas excelentes que hace el joven Navides con el Michael Rosero, Julieta Estrella y todo. Bueno, es un programa súper chévere, muy bien acertada la programación en música, por por supuesto, los excelentes DJs. Y todo muy recomendable, no solamente sintonizar Las Puertas del Terror, sino toda la programación que tiene esta excelente estación. Enviamos un saludo para la gente que labora en Intelca y que están ahora laborando en el Hospital Baca Ortiz. ¿Sí? Siempre nos envían estos saludos de parte del arquitecto Molina. A donde vamos nos escriben. Como dicen, nos huelen en qué estación estamos, sintonizan y están ahí hasta la madrugada, escuchando y sintonizando este programa. Muchas gracias. Para mí es un gusto, un honor poder acompañarles en esta noche. Escuchemos, alguien nos envía un audio a través de nuestro WhatsApp, el 0992 87 12 10. Hola Ray, un gusto en saludarte. A ti también, Harold, un fuerte abrazo. Quería contarles una anécdota que me pasó. Les saludo desde el norte de Quito. Yo por trabajo tuve que irme a trabajar en la ciudad de Guayaquil. Y bueno, yo vivía con un compañero. Arrendábamos una casita de 2 pisos. Los cuartos eran en la parte superior. Resulta que una mañana, bueno, yo estaba en mi habitación y mi compañero tenía al lado su otra habitación, pero yo estaba con la puerta abierta. Resulta que entre eso de las 10 de la mañana yo estaba solo. Y bueno, por lo general mi amigo llegaba tipo 11:30, 12 del día. Entonces ya eran cerca de las 11 y yo escuché como que ya llegó mi amigo, ¿no? Entonces le dije, Raúl, ¿eres tú? Entonces él desde abajo me dijo, sí soy yo, ¿qué pasó? Digo, nada, tranquilo. Entonces me quedé fresco, ¿no? Dije, bueno, ya llegó mi compañero y todo. Cuando en una de esas yo ya me dispuse a bajar a saludarlo y a decirle que ya vino un buen detalle de la planilla de la luz para ponernos de acuerdo con los pagos, ¿no? Pero resulta que no había nadie. Me quedé totalmente asustado porque dije, ¿y ahora qué se hizo el pana? ¿Se esfumó? ¿A dónde se fue? ¿Qué? O sea, ¿si salió de nuevo? ¿Qué pasó? No me dijo nada. Bueno, me quedé así. Cuando yo estaba subiendo las gradas, de repente escuché el teléfono que sonó. Y al momento de, bueno, ir a acudir al teléfono, me llamó una compañera del trabajo a decirme que, bueno, nuestro compañero Raúl había fallecido en un accidente de moto exactamente hace unos 45 minutos. Entonces yo le digo, ¿cómo? Yo me quedé así focazo porque yo le oí que llegó, me saludó y todo eso. Entonces yo me quedé abombado, totalmente asustado, me quedé en shock porque en verdad fue un caso bien peculiar, muy interesante que me sucedió, de haberlo sentido. Por ende creo que fue a recoger los pasos o a despedirse, pero qué pena, o sea, lamentablemente falleció mi compañero. Eso te quería contar, Rayo, te felicito, tu programa es una bestia, sigue adelante y que Dios te cuide tanto a ti y a Harold. Muchas gracias, mi estimado amigo, por ese mensaje y por esas felicitaciones, el saludo, gracias también para ti. Lo que se llama coincidencia de muerte, amigo. A pocos minutos de que alguien fallece, por lo regular, pues sí se llega a sentir o a ver inclusive esa persona. Recordemos que en estos días se estaba circulando en redes, se viralizó un video de un guardia de seguridad, ¿no? Que de repente estaba en su sitio de trabajo y saluda con su compañero, dice, inclusive como ahora no hay cómo saludar de la mano, pues choca por ahí el puño y saluda, y está conversando con él como que estuviera loco. Y la verdad es que él no sabía que su compañero de labores había fallecido. Esto se escucha mucho, la verdad. Gracias a Marta Cabascango, que fue quien nos dio ese testimonio hace un momento. Gracias, Martita, por tu sintonía. Es alarmante los casos reales en torno a los fenómenos paranormales que suceden en el caso de que se muere recientemente un familiar, un amigo, un compañero. Sucede más con los familiares. Ha habido comunicaciones inclusive a nivel de llamadas telefónicas con un fallecido. Algo que yo, la verdad, decía al principio, pues no creo. Pero la verdad es que sí existe. La verdad es que muchas cosas increíbles en el medio del tema paranormal existen. De alguna forma, podría yo decir, alarmante el recibir ahora comunicaciones, inclusive a través de mensajes de chat. Pues la modernidad nos ha acompañado. Yo les hablo de allá por los años 90, cuando pues nuestra tecnología más grande, hacia el año 90, 91, la tecnología que utilizábamos era un beeper. Y a través de este beeper nos llegaba primero un número de telefónico nada más. Un número de teléfono llegaba al beeper. Hay personas que me dicen que hay problemas de audio a veces en la transmisión en YouTube. Bueno, es problemas a veces de internet, amigos, no es siempre. Por ahí de repente pueden experimentar un cortecito, un salto, pues mil disculpas. Ahí sí ya no podemos hacer nada, es la señal del internet, pero estamos con la señal bastante óptima. Entonces, quienes son, como digo nuevamente, testigos de esta época de tecnología a la que nos referimos, que bueno, cada uno pues siempre decíamos tenemos la mejor tecnología a su tiempo, ¿no? Siempre hemos dicho esto porque al momento en el que vivimos, pues, digamos, experimentamos sobre el momento la tecnología que utilizamos y decimos la mejor tecnología que hay al momento porque no hay más tampoco. Pero esa tecnología de esa época, el beeper, que de repente te llega un número telefónico y no sabes de quién es. En esa época teníamos que únicamente saber que el número al que te llega tienes que devolver la llamada. Y hay ocasiones en las que a veces digitaban mal el número o algo y era muy complicado, pero ya avanzando el tiempo hacia los años 94, 95 ya salían beepers que tenían mejor tecnología, ya se podrían ingresar textos. Entonces ahí empezaba un poco el tema de, a veces las pasadas que se llaman, ¿no? Las bromas. Que alguien que haya fallecido, de pronto te envíe un mensaje a través de un beeper, y ahí sí ya sabiendo que la persona falleció. O sea, tú sabes que ya fulano de tal falleció y de repente recibes un mensaje de él en tu beeper diciéndote alguna cosa extraña como te cuidaré desde el más allá. Nunca sabremos la procedencia totalmente fidedigna del mensaje, porque imagínense en hacer una mega investigación, saber a través de qué operadora vino el mensaje, quién llamó, investigar quién fue el número telefónico al cual dejó el mensaje. Pero ¿qué no le va a parecer extraño que en estos aparatos tecnológicos que eran generados, por supuesto, los mensajes a través de una operadora? Tú llamabas, no sé, para los jóvenes hago este relato porque muchos de pronto no saben ni de qué estoy hablando. Beeper. Pues muchos de los que ahora ya somos maltoncitos, como dicen, ya tenemos nuestra edad, pasado los 40, quienes son jovencitos de 15 años tal vez o menos, no han de haber escuchado de esa terminología, o tal vez escucharon pero no saben de qué se trata. El beeper era un dispositivo en forma de beeper, un chiquitito así rectangular que tenía una pantalla. Me acuerdo, tenía el primero de la empresa Beeper.com. Había Metro Quito, me acuerdo. Metro Quito era la empresa primera, pionera en beepers acá en Quito, que incluso solo te enviaba el número telefónico al cual llamar. Pero luego la tecnología subió y habían los beepers donde tenías una pantalla en el cual pasaba el texto que un operador recibía. Es decir, yo llamaba a la operadora, por ejemplo, de la que yo tenía en esa época era Beeper.com. Tenía un beeper chiquito así bonito que vibraba, inclusive se ponía con una cadenita aquí, tenía un estuche, tú lo sacabas, lo guardabas, y la mayoría obviamente tenían pues los médicos, los ingenieros, los de medios de comunicación que necesitábamos estar conectados por nuestro trabajo. Músicos inclusive en esa época pues acostumbrábamos a hacer shows, serenatas y cosas, y nos ubicaban a cada uno de los músicos en este caso a través de estos dispositivos. saber una cierta ocasión en que un amigo a sí mismo se accidentó y justo casual en un accidente de motocicleta, porque ahí sí la mayoría mueren, ¿no? Es más fácil salvarte de caerte de un tercer piso a salvarte de un choque en una motocicleta. Falleció cierta persona y a las horas que ya nos enteramos que esa persona murió, llegó un mensaje al Viper. Cuando a mí me llegó este mensaje, yo ya tenía un Viper más moderno, que era, me acuerdo, un modelo Advisor se llama. Si alguien quiere, búsquelo en Google. Viper, B grande, doble E, P-E-R, Viper. Advisor era el modelo, tenía una pantalla grande ya, era un Viper mucho más grande, súper chévere. Se encendía la pantalla en color verde de fondo, me acuerdo. Tenía varios tonos, vibraba, obviamente había momentos en que, así como ahora el celular hay que ponerlo en silencio, entonces vibraba. Y llegó el mensaje del muerto en este caso, o del fallecido, en el que se despedía. Soy fulano de tal, quiero por favor pedirte que te cuides mucho, te estaré cuidando desde el más allá. Es un mensaje aterrador, un mensaje que te deja un poco confundido o aturdido, porque dices, bueno, ¿será cierto? ¿Será mentira? Porque también puedes dudar. Pero yo digo, bueno, ¿cómo la operadora podría hacerme digamos, una broma de esta manera si no nos conocemos? Si fuera por parte de la operadora. Ahora, puede haber sido generado por una persona que llamó y dejó ese mensaje. Pero muy extraño, la verdad, demasiado. Gente que afirma ahora mismo recibir mensajes desde el celular de una persona que falleció, con mensajes extraños en los cuales también como que se despide, como que te deja bendiciones y te dice que te cuidará o que estará junto a ti en todo momento, sobre todo cuando se trata de parejas. Pues en el caso de las parejas hay más conexión paranormal, ¿no? Hay una conexión mucho más allá, porque ahí surgen las historias en las que, aunque muera, estaré contigo, volveré del más allá a cuidarte siempre. Rituales de conexión de energías en las cuales te encadenas a la otra persona hasta después de la muerte. Ahora mismo entre los seres vivos se hacen alianzas y sellos de sangre, por ejemplo, yéndonos un poco más a lo ritualístico, como decíamos hace un momento, el ritualizar a un espíritu a que no se pueda mover de este sitio, encadenarlo a su casa, dejarlo por el resto de la eternidad sufriendo o padeciendo. Todo es posible, amigos. Todo es posible, la verdad es que sí. Cuando se trata de energías, todo es posible. Saludamos en nuestro chat interactivo, gracias, el chat en pantalla. Vamos a ver quién nos está saludando en este momento a través de nuestro chat de YouTube. Recuerde que hoy participan por el sorteo de un libro PDF, Entrevista con los Espíritus, y el link de las ediciones de colección de Las Puertas del Terror. Hoy sortearemos eso. Estamos inscribiendo para el 29 de septiembre sortear una mesa de computadora junto a un mousepad de Las Puertas del Terror, ¿sí? También sortearemos una camiseta oficial del programa el día 29 de septiembre aquí a través de YouTube. Y por supuesto, estamos también inscribiendo hoy vamos a sortear, hoy vamos a entregar a ustedes a través del chat de YouTube. Usted puede suscribirse para que se gane este jarro, gracias a Marcas Diseño y Publicidad, que nos hace estos lindos jarros. Como usted lo puede ver, mire ahí, es un jarro muy hermoso. Ahí está. Creo que es de 11 onzas, me parece. Sí, hoy lo vamos a sortear también. Así que inscríbase a través de nuestro chat, únicamente en el chat de YouTube, ¿sí? En ningún otro lado. Puede desarmarse enviando mensajes al WhatsApp, al Facebook Live, a todo lado. Nada que ver. Todo es únicamente a través de nuestro chat de YouTube, ¿ok? Ahí está nuestro amigo Jonathan Lucero. Nos envía el Motorola Advisor, justamente. Miren, les pongo en pantalla quienes pueden verlo. Ahí está. Ese era el Viper que teníamos en esa época, que pues obviamente era un espectáculo. Saludos a Marcelito Acosta de Marcas Diseño y Publicidad. Recuerde que si usted quiere hacer cualquier cosa de publicidad, libros, agendas, llaveros, rótulos, jarros personalizados, Estos jarros que por supuesto son para empresas también. Todo esto lo hacemos a través de Marcas, Diseños y Publicidad. Usted los puede encontrar en Facebook, así como le escucha el nombre MARK-ADS. Marcas, Publicidad y Diseño. Bueno, yo siempre le cambio al revés. Tengo algún problema con las cosas que cambio al revés yo toda la vida. Marcas, Publicidad y Diseño. Como decir Mark-AS, ¿ok? Ahí encuentra usted todo lo que necesite hacer de imprenta y todo, ¿sí? Es un jarro de 11 onzas, sí, por supuesto, para tomarse un rico café o también, por supuesto, un agua aromática, escuchando el programa. A quienes tienen por ahí algún desorden de nervios, es importante. En línea, ¿con quién? Buenas noches. Hola, Rayo. Un saludo, Javier, del norte de Quito. ¿Qué dice, amigo? Gracias por sintonizarnos. Un abrazo. Adelante, te escuchamos. Sí, Rayo, disculpa, gracias. Mira, yo quería contarte una anécdota extraña que sucedió en la cordillera, más o menos cerca del kilómetro 30-35 de la vía Loa Santo Domingo. Tú sabes que esa carretera es muy pesada. Así es, demasiado. A raíz de muchos accidentes, de muchas muertes que se han suscitado. Yo tenía que viajar a Quevedo. El asunto es de que ya eran más o menos cerca de las 9 de la noche. De repente me cogió un ligero dolor de cabeza y bueno, yo estaba manejando. Y no sé si ustedes se hayan dado cuenta, pero a lo largo de la carretera hay unas entradas, como unas islas, donde tú te puedes parquear para descansar si es que estás cansado. Así es, sí lo he visto. Entonces yo me quedé, entré a una isla de esas a descansar. Qué pena, se le acabó la llamada o se le cayó el teléfono. Si nos puedes volver a marcar, amigo, muchas gracias por tu sintonía, por supuesto. Les acompañamos, recuerden, hasta las 0 horas, ¿sí? 12 de la noche, en vivo, aquí en la cabina. Una cabina espectacular de Radio Área Deportiva. Es muy chévere. Alguna vez ya que se normalicen las cosas, traeremos personal que nos cuente historias en vivo también, como nos ha caracterizado en estos ya casi 21 años de emisiones en diferentes medios. Saludos, gracias a quienes sintonizan en este momento también las diferentes programaciones que hemos estado siempre emitiendo. Pues muchos recuerdos nos dicen por ahí. Hola, Rayito, bendiciones, tienes un programa súper, que Dios te bendiga, sigue adelante. Saludos a mi esposo Freddy, nos dice acá, transmitiendo en YouTube, dice, sin falta. Y como siempre, Jessica Casa, muchas gracias, mi estimada Jessica Casa, a tu esposo también, a Freddy, un abrazo, muchas bendiciones y Dios les pague por seguirnos. Yo lo que más tengo en mi vocabulario, digamos así, ustedes me conocen estos casi 21 años, es el gracias, 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 todo el tiempo, porque no me cansaré de agradecer a esta gran sintonía que nos vienen siguiendo ya de diferentes medios, diferentes años, y para mí es un honor tenerles a ustedes de invitados aquí a través de estos medios. Mi abrazo grande, mi sincero agradecimiento, y como digo siempre, bendiciones a cada uno de ustedes, que Dios les dé el doble de lo que me desean. Muy importante. Saludamos ahí a Ari García, nos saluda desde Panamá. Qué gusto, gracias, amigos de Panamá. Ahí para John, nuestro amigo John, que nos saluda siempre en Panamá también. Blanquita Paredes, gracias, parte de nuestra área de membresías de nuestro canal de YouTube. Ahí está, todos los que ustedes en nuestro chat le ven con color verde son miembros de nuestro grupo o de nuestro equipo de YouTube. Usted lo puede hacer, puede unirse a través del YouTube. Simplemente ingresa al canal y ahí hay una pestaña que dice únete o unirse. Ahí usted analiza las opciones que usted pueda para unirse a este canal. Y como os digo, pues siempre Dios le pague. Jocelyn Fernández ahí nos hace llegar un super chat. Saluditos para mi esposo Robert Vargas, nos dice. Muchas gracias, Dios te pague, Jocelyn Fernández. 1 millón de bendiciones. Recuerden que al ustedes ingresar un super chat o unirse a nuestro canal de YouTube, contribuyen para que sigamos realizando más capítulos de investigación. Estamos, gracias a Dios, el próximo sábado en una nueva locación, haciendo ya investigación paranormal. Gracias a Dieguito Romero, nuestro coordinador, que ya está canalizando todo para que podamos hacer una espectacular investigación en un área que ustedes no tienen idea. Se van a enterar cuando esté el capítulo al aire. Es un sitio grande, es un sitio antiguo, es espectacular. Les voy a hacer llegar esa programación próximamente. Y recuerden que quienes son miembros de nuestro chat y nuestro, obviamente, sitio de membresías de YouTube, tienen la oportunidad de conocer de primera mano imágenes y evidencias de los sitios que investigamos. En esta ocasión, en YouTube, transmitiremos para todos los miembros del grupo de membresías las incidencias de nuestra investigación. Estaremos ahí en vivo entregándoles imágenes para que ustedes conozcan estos sitios enigmáticos. Acá ya empiezan a pasar cosas extrañas también. Son las 22:26. Cuando uno está solito empieza a pasar más cosas por acá. Pero bueno, estamos felices de llegar a ustedes. La compañía suya siempre es buena. Su energía se siente a través de las diferentes comunicaciones. Pero acá también se sienten cosas muy extrañas. Nuevamente, entonces, bendiciones para Jocelyn Fernández y su esposo Robert Vargas. Dios les pague por su contribución. Es muy importante que usted nos dé ánimos para seguir adelante, porque hacer investigación paranormal no es nada fácil. En esta época, al menos de pandemia, moverse es más conflictivo que antes, y ustedes lo saben. Vamos con mensajes, audios que nos siguen llegando acá a través de nuestro canal. Martita Cabascango nos dice algo, escuchemos. Porfis, mándenme en el link de YouTube. Con gusto, mi estimada amiga. En este momento te envío el link del YouTube, aunque estaba en el chat, pero te lo voy a copiar nuevamente, Martita, gracias. Es facilísimo. Si ustedes no saben cómo ingresar, pongan en el buscador, como digitar cualquier página web, laspuertasdelterror.com, y ahí les lleva a nuestro canal de YouTube, o youtube.com/laspuertasdelterror. Así nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter y todo. Así nos unimos siempre. Ahí nos hacen llegar fotos, nos hacen llegar videos, nos hacen llegar cosas muy interesantes que compartimos con ustedes en cada programación. Te cuento que en la casa de mis hermanos, en la casa de mis padres, que está en el Centro Histórico de Quito. Vamos a leer esta historia muy interesante que nos llega. Cuando vivíamos allí, éramos niñas, escuchábamos con mi hermana cómo en el piso de abajo, en la cocina, sonaba como que caían los palos de las escobas, los palos del trapeador, como si se moviera la mesa, como si alguien empujara. Y con miedo bajábamos con mi hermana para recoger y acomodar en su sitio las cosas, pero, oh sorpresa, todo estaba en su sitio. Nada se había caído. Esto pasaba en las noches y en las tardes muchas veces, y nadie nos creía. Pero con mi hermana escuchábamos clarito esos ruidos desde nuestro dormitorio, que quedaba encima de la cocina. En realidad, estas cosas suceden más cuando vives en un piso bajo, y en la parte alta existen pisos de madera. Pues recordemos también que en la parte física o química de las cosas, como siempre hacemos este análisis, por ejemplo, si vemos una ventana abierta que se cierra abruptamente, puede tener una posibilidad grande, y puede ser inclusive que el cruce del viento a través de una puerta y otra ventana genere que la ventana haga presión y produzca el cierre de la misma. Pero si no hay este tipo de encuentros de aire y la ventana por sí sola se cierra abruptamente, entonces existe una fricción de una entidad paranormal. Lo mismo en las puertas. Por ejemplo, les contaba yo la historia de los periodistas que venían a hacer reportajes del programa en la cabina de la estación de radio donde laborábamos antes, en el edificio Gaviño Fernández, en la Colón y 9 de octubre, en esta estación donde laboramos más de 18 años. Y pues ahí, cerrar esa ventolera para una persona fuerte, grande, era durísimo, era difícil. O sea, que el viento, imposible que la cierre. Imposible. Como manifestaba anteriormente, y a quienes saben de pronto de cuestiones electrónicas, en la parte de la terraza de este edificio, y justamente luego de la terraza estaba el penthouse donde funcionaban las emisoras, había un cable grueso que bajaba, un cable de cobre se llama, que baja desde el sistema de emisión, en este caso, que es una antena, es un sistema radiante de una antena, que lanza la señal hacia la montaña del Pichincha y esta retransmite la señal a sus receptores, ¿ok? Entonces esto les llaman enlace, ¿sí? Entonces es bueno, el que teníamos ayer era un aparato plástico de color tomate que lo cubría y dentro estaban los sistemas radiantes. Entonces un cable bajaba desde la terraza y en una esquina de la ventolera se le hizo un hueco en el vidrio para que pase los cables hacia el enlace, que es el emisor que va hacia la antena. Entonces son equipos electrónicos de los transmisores, ¿no?, de radio FM. Entonces con esa manguera gruesa, pues la ventana se hacía más duro abrirla, porque cuando se abría tenías que empujar con el peso de las mangueras. Y cuando las periodistas de los medios que venían a visitar, justo había una sillita, bueno, un sillón de estos dobles, ¿no? Ahí era atrás de donde locutábamos. Y ahí, entre el programa, mientras trataban de escribir algo, les botaban la maleta, les botaban la libreta con la que escribían. Y de repente, ¡pum!, la ventolera que estaba ahí se cerraba abruptamente, de una forma impresionante. ¿Y qué pasaba? Las periodistas o los periodistas lo que hacían es, bueno, muchas gracias, Dios le pague, me voy, hasta aquí llegué. No querían saber más ya. Decía, el resto le voy escuchando, decía ella, con eso cierro el reportaje. Por lo menos venían para hacer la foto en cabina, tomar un poco de lo que decían los testimonios del público, porque eso era lo más importante. Saludamos a un nuevo miembro en nuestro YouTube, gracias. Robert Vargas se ha unido con nosotros. Te damos la bienvenida, mi querido Robert Vargas, al área de las ediciones del terror. Esto quiere decir que en nuestras transmisiones privadas para los miembros recibirás links donde puedes descargar todas las ediciones y también recibirás capacitación paranormal. Ese es otro ítem nuevo en nuestro canal de YouTube, atentos. Si quieren saber cómo se realizan las canalizaciones energéticas, cómo se toma una muestra psicofónica, cómo se realiza una fotografía paranormal y cómo se la analiza, cómo se graba un video y cómo se analiza un video paranormal y todo lo referente a la investigación, puede usted unirse a nuestro canal de YouTube y recibirás en transmisiones privadas capacitaciones paranormales de 1 a 2 horas de duración de acuerdo a las personas que se conecten y por supuesto interactúen con nosotros en este canal privado. Estas son transmisiones obviamente del área privada de nuestro canal de YouTube para nuestros miembros suscriptores. Las suscripciones, por supuesto, les recuerdo, son gratuitas. No vayan a pensar que todos que quieran suscribirse al canal de YouTube tiene costo, para nada. Todos se inscriben de forma gratuita, pero se pueden unir a un área de membresía a través de la cual, por tristes a veces $2 o $3, pueden recibir capacitación. Y digo así pues porque a veces uno dice, bueno, $2, $3 se le caen a uno subiendo al bus, dice a veces, ¿no? Pero a nosotros nos sirve mucho, porque juntamos todo esto para seguir generando capítulos de investigación paranormal, para seguir haciendo este tipo de investigaciones que nos cuesta a veces movernos de una ciudad a otra, de un periférico a otro, llevar equipo personal y todo lo demás. Así que gracias, mi querido Robert Vargas, saludos, felicitaciones por el programa, nos dice, tratando de ayudar con lo que podemos, bendiciones, saludos a mi esposa Jocelyn Fernández. Mi estimado Robert, Dios te pague, 1000 bendiciones de mi parte, un abrazo, y cada granito de arena cuenta, mi amigo, cada grano de arena cuenta. Es muy importante decirte esto, y está en el chat de la pantalla, ustedes ven, en verde sale el nombre de Robert Vargas, que le dan la bienvenida a la zona de membresía. Dios les pague. Básicamente es por esto que tenemos este canal, porque para nosotros seguir entregándoles a ustedes productos de calidad necesitamos recursos, y esos recursos se los genera únicamente con su apoyo. Así que Dios les pague por ese apoyo siempre, aunque sea el apoyo moral que nos dan a veces, ¿no?, con un mensaje, con una llamada en el momento de la investigación. Hay muchas personas que se suman a esto, que incluso participan con nosotros y nos acompañan a seguir buscando un poco más de evidencias en este mundo paranormal. Saludos ahí a los amigos, dice, en el Hospital Baca Ortiz, de parte de su señorita guardia, dice, estamos a full sintonía. Saludos para Steven, está ahí en sintonía en el Hospital Baca Ortiz, de su señorita guardia. 22 horas 33 minutos. Vamos con otro audio que nos llega a través de nuestro WhatsApp. Buenas noches, Rayito. Mi siguiente historia que voy a contar es esta. Verás, hace mucho tiempo, apenas tenía 14 años, yo empecé a dormir en el cuarto de mi abuelita y justo una noche después de hacer los deberes me puse a dormir y así una inquietud era que en el techo había puesto un plástico y ahí sonaban así como si estuvieran rascando unas uñas así, rascaban y me dio un miedo, prendí la luz, me paré en la cama y toqué el plástico así, y yo pensaba que eran ratones y no ha sido nada. Luego de eso me acosté, apagué la luz, luego de unos 2 minutos otra vez empezó con lo mismo y me asusté pues, y adentro del armario lloró una mujer y luego empezaron a rascar así y me dio miedo. Y cogí, prendí la luz, abrí la puerta y aún más miedo me dio para apagar la luz y cerrar la puerta. Entré corriendo, apagué la luz, salí justo, estuve cerrando la puerta de mi abuelita. Atrás mío lloró un bebé, lloró feísimo y me hizo asustar del miedo, salí corriendo y golpeé la puerta. Papi, ábreme la puerta. Y dijo, ¿qué pasa? Le digo, el cuco está atrás mío. Y entré corriendo adentro y me acosté en medio de mis hermanos y me dio un miedo, si creerás cómo estuve queriendo llorar del miedo. Se acabó la historia. Bueno, estos relatos, como digo siempre, son realidades, no son cuentos, no son simples historias, son relatos, son vivencias. Básicamente es lo que se busca en un programa como este, que cada uno nos invite a vivir su relato. No cuento, no una historia simple, sino algo real, algo que pasa en nuestro entorno. Saludos ahí en nuestro chat también, a los amigos que se unen a nuestro chat de YouTube y por supuesto también a nuestro chat de WhatsApp. Un saludo importante ahí para cada uno de ustedes. Ahí nos están diciendo, estamos atentos a través de 99.3 FM. Saludos, nos envía Peter DJ, gracias. Saludos ahí para Santi, que nos envía felicitaciones también por el programa. Ahí vamos revisando quienes están en conexión, envían sus historias, envían sus relatos, envían cada uno pues sus diferentes impresiones a través de esta programación. Qué gusto poder saludarles siempre y tener esta conexión directa con cada uno de los amigos oyentes y televidentes. Recuerden que nos encuentran a través de todas las redes como Las Puertas del Terror. A través de nuestros canales de conexión, siempre estamos pendientes de sus mensajes y de esta gran sintonía que ustedes nos dispensan a través de las diferentes redes. Martes, jueves y domingos, 21 horas, estamos aquí en nuestro canal de YouTube y por supuesto los domingos en la retransmisión aquí en vivo en la cabina de Área Deportiva 99.3. Saludos, en línea con quién, hola. Hola Rayito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, ¿quién habla? Estás hablando con Néstor, no sé si tú te acuerdas, yo te llamé la anterior semana para contarte una anécdota de una amiga que te decía del fallecimiento de su hijo. Ah, sí, adelante, te escucho. Ya, verás. Yo con ella últimamente, o sea, yo me llevo bastante bien. Como te dije, ella es de Colombia. Ajá. Verás, ella me dijo que quería conocer más o menos el centro histórico, ¿ya? La cual yo le llevé a conocer más o menos, o sea, lo que es la Plaza Grande, más o menos de la ignorancia que uno más o menos sabe de centro histórico, una que otra iglesia. Uh-huh. Pero en la iglesia de la Merced, yo le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor no entramos? Y ella me dice, bueno, entremos. Pero yo siento como un temor, créeme, un temor. Que a la primera ella entra a la revista de la iglesia y se salió corriendo, se puso pálida. Yo le digo, oye, ¿qué te pasa? Dice, tú no vas a creer lo que yo veo y no sientes lo que yo veo. pero yo lo que veo en esa iglesia es algo feo. Yo le di, me dice, yo respeto tu religión, todo eso, pero créeme que no puedo entrar. Le digo, hazlo por mí, entra, entremos a la segunda. Entramos y créeme, ella me cogió de la mano, era pálida, me cogía bien a la mano, casi se me desmaya, se me puso pálida. Y yo le digo, al rato que ya estamos, le digo, ya salimos, dime sí, ya salimos. Sale corriendo y empieza a llorar. Le digo, ¿qué pasó? Tú no sabes qué mundo yo veo en su iglesia. En esa iglesia de la Merced son dos mundos. Literal, vi demonios. Y le digo, ¿y cómo son? No son como ustedes ven. Son sombras enormes. Y yo sentí clarito esa que casi no podía respirar. Y ella me decía, ¿sabes por qué no podía respirar? Porque ellos se reían de mí. Créeme, en la iglesia hay muchos demonios, hay muchos bultos malos. Yo le decía, ¿es tanto así? Me dice, sí, cree. Y yo tengo eso, ese palpitar de ver cosas que tú no crees que yo en mi vida vi. Entonces por eso yo en el grupo más o menos yo les conté la anécdota del WhatsApp. Uh-huh. Y yo espero, como vas a hacer la reunión, espero estar por ahí, porque esa, créeme, es bastante sensible a esas cosas. Con decirte que entró a la iglesia de la Merced, dijo, son dos mundos, ahí es un choque de mundos entre demonios y ángeles. Yo le digo, ¿qué demonios viste? Me dice, los demonios que yo ve ahí se reían de mí al rato de yo entrar a la iglesia. No sé si has visto ahí ese cuadro del infierno, así que es literal. Sí, es un cuadro que supuestamente alguien visitó el infierno, regresó del más allá y lo pintó. Ajá, uh-huh. Ya, ese cuadro ella vio y créeme, casi se desmayó. Porque ella literal ve todo bulto. Todo bulto, te juro, ella ve la maldad en sí. Entonces por eso te digo, Rayito, felicitaciones por tu programa y espero esa reunión hacer muy pronto. Y yo te juro, yo te llevo a ella. Y créeme que ella ve lo malo, ve todo mal. Las Puertas del Terror. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y gana muchos premios, sorteos semanales. www.youtube.com Las Puertas del Terror. Activa la campana de notificaciones. Las Puertas del Terror. Comunícate 2-224-5084 2-226-864. Escríbenos al WhatsApp 099-287-1210 099-287-1210. Hola. ¿Aló? Sí, buenas noches, ¿con quién? ¿Qué tal, Rayo? Un gusto, soy Fernando, te estoy saludando, soy un admirador de hace tiempo. Gracias. Bueno, pues ahorita es lo que estábamos hablando, lo que estabas comentando, es lo que era el asunto de lo que te pasó en un hospital. Tuve una experiencia muy parecida recién, hace unos 2 meses. Cuéntame. Justo estaba conmigo, un familiar conmigo en un hospital que queda por Miraflores, no quiero decir el nombre, bueno. Y estaba en una sala donde justo daba a un puente para ingresar a otro pabellón. Y estaba yo en la noche y haciendo compañía a mi familiar que te cuento. Y vi que como unas personas caminaban por ese puente. Yo pensaba que eran los internos o los guardias que siempre saben estar haciendo las rondas. Y mi curiosidad fue porque siempre pasaban entre 3 personas. Cuando a la segunda noche también que estaba, me quedé ahí, vi las mismas personas, vi los mismos, no personas, sino vi el mismo reflejo de 3 personas que caminaban ahí. Y mi curiosidad fue tan grande que, como te digo, le pregunté a una de las enfermeras de ahí, y cuando ella me responde, me dice, ¿usted también los ve? O sea, el asombro que fue fuerte de ahí. Me decía que hay siempre 3 personas cruzando de un pabellón al otro, y solo son a partir de la medianoche. Rayomón está presentando Las Puertas del Terror. Buenas noches, Rayman. Mi historia es la siguiente. Hace mucho tiempo le detectaron a mi tía que tenía diabetes, lo cual esto le produjo entrar en un coma diabético y fue internada. A raíz del tiempo que pasó interna, los doctores no le daban muchas esperanzas de vida, y al poco tiempo de eso los doctores salieron de la habitación de mi tía y le dijeron a mi tío pues que había fallecido mi tía. Mi padre hacía los levantamientos de cadáveres. Y bueno, a todo esto le llevaron a mi tía pues a la morgue de nuestro cantón. Y bueno, un poco tiempo de esto le vinieron a avisar a mi papá que tenía que hacer un levantamiento de cadáveres por un accidente de tránsito. Luego de esto, que mi tía estaba ya en la morgue, mi padre llegó pues con tres fallecidos, y se quedaron pues ahí. En total eran con mi tía 4 muertos que había en la morgue de aquí del cantón. Cuando en una de esas, sorpresivamente, mi tía se despierta pues del coma diabético, pero se despierta en la morgue. Se despierta en la morgue del cantón, al lado de los 3 otros muertos. Mi tía, asustada, totalmente asustada, rompe las ventanas de la morgue y se sale de la morgue. Luego de eso se ha trepado pues la puerta de malla de la morgue y se va directamente a la casa, totalmente ella, solo con una sábana que le habían tapado, descalza, desnuda, y con la sábana que le habían tapado en la morgue. Ella llega pues a la casa de mi tío a golpear la puerta, y sale mi tío pues a ver quién era. Todo el mundo llorando, todo el mundo alistando ya las cosas para el siguiente día, la ropa y todo para el velorio pues. Pero a la misma vez fue algo increíble, porque mi tío abre la puerta y le ve pues a mi tía también ahí. Entonces, esa es mi historia de hoy día, y espero seguir compartiendo muchas historias más con ustedes. Hasta luego. Las Puertas del Terror. Son las 22:49. Estamos en vivo desde la cabina de Área Deportiva, 99.3 FM, el terror de las radios. En vivo para ustedes, con este programa Las Puertas del Terror. A quienes recién se unen a nuestra transmisión, mucho gusto, saludos en todas las partes del mundo. Envíenos su mensaje a través de nuestro chat de YouTube. Diga desde dónde nos sintoniza, por favor. Saludos a Nelson Mosquera, que nos sintoniza en Cayambe. Muchas gracias a Byron Segarra también, que nos dice: te escucho en el programa y te sigo ya más de 16 años, dice Byron Segarra. Perfecto, gracias, mi estimado amigo. Un gusto saludarte. Fabricio Lucmaña nos saluda también. Bienvenido al programa. Saludos a Alicia del Carmen, que está también sintonizando. Gracias cada uno de ustedes por estar presentes. Se inscriben también, por supuesto, para el sorteo de la mesa de computadora con un mousepad de Las Puertas del Terror. Estamos participando. Sorteo el 29 de septiembre en vivo aquí en el canal de YouTube. También ese día sortearemos una camiseta oficial de nuestro programa. También se inscriben, por supuesto, para el sorteo de un libro PDF que lo sorteamos hoy, del libro Entrevista con los Espíritus. Junto a esto también sortearemos un link de las ediciones de Las Puertas del Terror, las mejores ediciones, la colección más grande de nuestra historia. Esto estaremos entregando aquí. Y por supuesto también un jarro, gracias a Marcas Diseño y Publicidad. Ahí está el jarrito personalizado para que usted se lo pueda llevar y pueda tomarse un cafecito gracias a nuestro programa. Este jarro lo tenemos aquí justamente listo para entregar a quien se lo gane el día de hoy. Ahí haremos la conexión con el ganador y veremos dónde le podemos entregar, al igual que los diferentes llaveros que también los tenemos aquí en cabina. Miren, aquí están los llaveros que ya se han ganado, los llaveros encapsulados. Miren, aquí están, no es mentira. Porque si no, después dicen, no, pues los premios de entrega, no. Nosotros nos caracterizamos porque todos los premios que sorteamos de nuestros auspiciantes, inclusive, claro, siempre los hemos entregado a la gente. Este llaverito es como para regalar, inclusive, ¿no? Viene en una cajita, en un estuche, bien chévere, que usted le puede poner, inclusive, para papel de regalo y todo. Mire usted, lo cierra, ahí está. Muchas gracias a Marcas Diseño y Publicidad porque nos hace llegar estos souvenirs para nuestros amigos oyentes y televidentes. Y recuerde, si usted se une a nuestro grupo de YouTube, a nuestro chat o nuestro equipo de YouTube, en este caso, en el unirte, si se une, es parte de los miembros del programa, tiene más oportunidades de ganar excelentes premios con nosotros. Tenemos más relatos que nos llegan a través de nuestro chat, el 0992-87-1210. 0992-87-1210 es el número a través del cual usted nos puede enviar sus audios para el programa. Adelante con este audio. Hola Radio Man, ¿qué tal? Buenas noches. Te saluda Alejandro del sector de la Villa Flora. Y pues en esta ocasión quiero conversar a los radioyentes de tu programación una historia real que me conversó un compañero que cuando trabajábamos en seguridad, él me conversó lo que le sucedió una noche de aquellas en su turno de vigilancia, ¿no? Te converso ya esto casi por el año 2000, 2010 puede ser, sí, por ahí, puede ser hace unos 10 años atrás. Te converso que, bueno, lo que mi compañero me conversó, ¿no?, en esa ocasión, que él se había ido a hacer un extra en esta empresa. Había sido esta empresa justo por una concesionaria de vehículos, por el sector norte de Quito, ¿no?, por el parque industrial. Para ser un poco más exactos, por el sector del Parque de los Recuerdos, ¿no?, por ahí. Entonces, él me dice que en esa ocasión, en esa noche, él había llegado a hacer ese turno ahí. Y dice que esta empresa se dividía en tres partes. En la parte de adelante era el patio de exhibición de vehículos nuevos. En la parte central funcionaban las oficinas, y en la parte del fondo era un canchón, una especie de parqueadero inmenso donde guardaban los autos dañados, chocados y así. Entonces dice que ese momento cuando él llegó de turno ahí, nadie le dijo nada, simplemente le dieron las consignas, las disposiciones, lo que tenía él que hacer ahí durante la noche y nada más. Entonces el compañero más antiguo de ese puesto que él hacía en las oficinas, él dice que no le había indicado nada anormal, nada extraño, ¿no? Entonces le ha dicho, ¿en dónde me toca hacer la vigilancia? Le ha dicho, a ti te toca hacer en la parte del fondo, en el parqueadero de atrás. Entonces, ya le ha dicho, bueno, no hay problema. Entonces dice que me ha dicho, mira, en la parte central, tú has de ver en el área del parqueadero, has de ver una como escalera, tienes que subir esa escalera y ahí arriba está la garita. Dice que era un alto inmenso, o sea, una altura más o menos unos 2 a 3 pisos, puede ser. Era que era súper alto. Entonces dice que de ahí él observaba todo el parqueadero de autos chocados, dañados, ¿no? Entonces dice ya que él, tipo 2:30, 1 de la mañana, él dice que estaba ahí pendiente, ¿no? Dice, no estaba ni dormido. Dice que él, sentado ahí en la garita, pendiente, observando algún movimiento, porque además de eso había sido oscuro, súper oscuro, esa parte de ese canchón, de ese parqueadero, ¿no? Y a la parte de atrás incluso dice que había una como tipo quebrada, algo así. Entonces dice que en sí el sitio era medio tenebroso, ¿no? Entonces dice que el rato menos pensado, él ve que comienza a prenderse las luces de los carros dañados. Comienzan a sonar pitos, comienzan a sonar música de todo tipo de música, rancheras, cumbias, rocoleras, de todo un poco eso. Él pensaba que estaba, o sea, en una especie de sueño o algo así, ¿no? Entonces él dice que pues se asustó feamente, ¿no? Se asustó feamente. Y dice que era pero una locura ahí. Ese parqueadero era una locura. Que pitaban, que se oía llantos, se oía risas, se oía de todo un poco. Se oía gente adulta, voz de adultos, voz de niños, voces de niños, voces de mujeres, de todo un poco mezclado ahí. Y él dice que sale porque dice, había una partecita ahí saliendo de la garita, había una especie como un espacio ahí, ¿no? Para pararse y observar de ahí. Y él dice que observaba una sombra negra de casi como unos 2 metros de altura, que iba con una especie de combo, como tipo martillo, pero como un combo, ¿ya? Dice que iba golpeando los autos, o sea, y él decía que, o sea, él no podía moverse, o sea, él se quedó así, no le permitía moverse a él. Dice que él se ha quedado así, en shock, ¿ya? Entonces dice que él trataba de moverse y no podía moverse de ahí. Él trataba de moverse para poder bajar la escalera y no podía. O sea, había algo, una fuerza que no le permitía a él moverse de ahí. Entonces, cuando ya dice que eso duró como unos 10 minutos, exageradamente. Duró unos 10 minutos toda esa locura. Y cuando de pronto todo fue volviendo al silencio y volviendo a la calma. Ahí dice él que comienza ya él a sentirse, ya a sentir su cuerpo ya más relajado, y en ese momento él sale, o sea, baja apurado las escaleras y sale corriendo hacia la parte de las oficinas donde estaba el otro compañero. Entonces, a conversarle todo lo que él vio, todo lo que él escuchó, ¿no? Asustado, claro, obviamente, aterrado, y a conversarle todo lo que él había visto en ese momento, lo que él presenció. Entonces él que llega a donde el otro compañero vigilante de las oficinas, y es que le dice asustado, ¿no? Es que él, claro, antes de eso, él ya cuando se recuperó del tremendo susto que tuvo, se comunica por la radio Motorola al otro compañero y le dice que salga, ¿no? Entonces el otro vigilante sale de las oficinas y dice, ¿qué le pasa, compañero? Dice, no sé con qué cara, cómo me vería a mí, que dice que hasta se ha asustado el compañero. De hecho, ¿qué le pasa? Está pero pálido, y tiene como una pasta blanca al lado de la boca. ¿Qué le pasa? Entonces ahí dice que él le conversa todo lo que él vio, todo lo que él observó, escuchó. Entonces que le dice, mira compañero, yo la verdad no le dije nada, no le conversé, no le dije nada al principio que usted llegó, porque si yo le hubiese conversado esto, usted no se hubiese quedado aquí a trabajar de turno. Es por eso que no le conversé. Así es que sí, es verdad. Todo eso, todo lo que usted dice es verdad. Eso pasa y ocurre aquí. Por eso muchos compañeros guardias no quieren venir a trabajar en ese puesto, porque ya les ha pasado y ya conocen y saben lo que pasa aquí. Entonces por ese motivo no quieren venir a trabajar aquí, en ese puesto. Entonces por eso yo no le dije nada al momento que usted llegó, porque si yo le conversaba lo que pasa aquí, pero eso solo pasa, le he dicho, a esa hora. Es una sola vez, no pasa más. Entonces en ese rato dicen que le he dicho, con todo vamos a hacer una ronda por el sitio, pero tenemos que ir cogidas de la mano. Entonces este compañero le ha dicho, ¿cómo? ¿Cogidas de la mano? Sí, le ha dicho, compañero, aunque usted no lo crea, hay que ir cogidos de la mano. Entonces este compañero ha dicho, no, ¿cómo va a creer? Le ha dicho, o sea, no sé de qué manera le tomó, no, claro, imagínese cogerse dos hombres de la mano y ir así, o sea, claro, uno se siente mal, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso dice que él no ha aceptado. Le ha dicho, no, si quiere vamos a hacer la ronda así. Le ha dicho, bueno. Le ha dicho, yo le digo por una situación, ¿qué pasa aquí? O sea, entonces dice que le ha llamado al otro señor que estaba adelante, en el parqueadero de exhibición de adelante, que se acerque para ir a hacer las rondas. Entonces, como el otro compañero ya sabía también la situación, entonces él sí ha aceptado acogerse de la mano, y iban juntos, ¿no? Entonces, claro, el otro ha dicho, no, yo no voy cogido de la mano. Bueno, le han dejado que él vaya así, solo. En eso dice que ellos han ido a hacer la ronda por ese parqueadero de los autos chocados, y a lo que regresan, a lo que dan la vuelta, dice que ellos tenían que dar la vuelta por una parte, por un como pasillo, ¿no? Y al momento dice que pasan por ese pasillo, tenían que pasar una puerta de fierro, como tipo reja. Entonces dice que ya pasan primero los dos compañeros antiguos, y al último pasa este otro compañero nuevo, y dice que ese momento le cierran la puerta, esta puerta de metal le cierran con un tal fuerza, dice que le cierran, y él se queda en la otra parte de, ¿no? Él no logra cruzar la puerta, esta puerta de reja no logra cruzar. Entonces en ese momento él dice que quería abrir la puerta y había una fuerza desconocida que no le permitía abrir la puerta. Y los otros compañeros también le han querido ayudar, pues, ¿no? A jalar la puerta para que él pueda pasar. Y no le dejaban pasar, no le dejaban abrir esa puerta. Y dice que ahí él comienza a sentir él en la parte de su espalda o por las piernas, como que le topaban unos dedos, unas manos, cosa que él dice que ese momento, dice él, que estaba a punto de desmayarse del susto. Entonces dice que le jalaban la chompa, como que le rasguñaban, él sentía clarito unos dedos, unos dedos que le jalaban y le jalaban y le jalaban como para hacia el parqueadero ese de los carros dañados. Y entonces él que gritaba, que decía, auxilio, ayúdenme. Entonces, la única forma en la que le pudieron ayudar ellos fue rezando. Este compañero, el que estaba más antiguo ahí, dice que él comienza a rezar un Padre Nuestro, un Ave María. Y ese momento se suelta la puerta. Se abre la puerta de por sí y le logran sacar al compañero a rastras de ahí. Y él tenía, dice, una espuma blanca en la boca, botaba una espuma blanca por la boca y vomitaba. Entonces dice que ya le sacaron de ahí, le llevaron, dice, incluso así, casi amarcándole a él, le llevaron a una oficina y le limpiaron, le ayudaron, entonces hasta que él se restablezca de semejante susto, ¿no? Entonces ahí dice que ya después de él relata eso que él sintió, porque ese momento él no dijo nada por el susto que tenía él. Después dice que él les conversó que sentía, que había sentido él eso, esas manos, esos dedos que le jalaban de las piernas, le jalaban de la chompa. Entonces él dice que fue una experiencia muy horrorosa, muy tenebrosa, tétrica esa noche para él, que él dijo que nunca en su vida él se va a olvidar esa amarga experiencia ahí en ese puesto. Entonces dijo que fue la primera y la última vez que él fue a ese puesto, no fue nunca más. Y eso les puedo contar, compañeros, amigos de Las Puertas del Terror. Espero que les haya gustado este relato y gracias una vez más por escuchar. Y cuídense mucho, bendiciones. Gracias, Rayaman, cuídate. A ti, mi amigo, gracias por compartir esta historia. Muy interesante, muy bien relatada, muy clara. Por aquí en el chat de YouTube alguien que se llama Marcelo Baquilema dice, ¿por qué estás repitiendo las historias de la semana pasada? Dice. Mira, ojalá avances a ver ahí que dice hoy. Hoy dice, sí, es la historia que nos envían a través del WhatsApp, como todos los amigos que nos están envía historias, audios, y todos son de hoy. Así que estamos en vivo, hoy es 20 de septiembre, no creo que sea un fantasma mío el que está ahorita al aire, ¿no? Es que a veces sí molesta un poco, y con el tono que me dice, ¿no? Este señor Marcelo Baquilema. ¿Por qué repito? O sea, perdonará, disculpará, jefecito. No ha sido mi intención causarle este inconveniente. Señor Marcelo Baquilema, escuche bien. Estos testimonios son enviados en este instante a través de nuestro WhatsApp en vivo en este programa. Así que por ahí, si de pronto alguien no quiere creer que estamos en vivo, pues qué más se puede hacer. Es más, estamos en la cabina de la estación de radio Área Deportiva. Y estamos interactuando en vivo con el público que está conectándose con nosotros, y por algo estamos incluso mencionando a quienes nos van enviando también sus saludos. Carla Abad nos dice, excelente programa, Rayito, saludos. Un saludo también para mi hermana Caterine, dice, ok, Caterine, te enviamos un beso, un abrazo, gracias por sintonizar. Y Carlita Abad también, Dios te pague por tu gentil sintonía. Bueno, sigamos recibiendo más historias y mensajes que nos han enviado la semana pasada, entonces, y que estamos volviendo a repetir. Vamos a escuchar sus audios y vamos a, en algunos casos, a leer algunas historias. Dice, el mismo audio puedes reproducirlo en cualquiera de los dos, dice acá alguien que me envía este audio. Esperemos que sea de ahora, pues, que no sea guardado, porque si no, alguien por ahí, este oyente del programa, pues lamentablemente no creo que está oyendo bien el señor Marcelo Baquilema del chat de YouTube. Alicia del Carmen también ya está participando, muchas gracias. Vladimir Pazmiño, dice Andrés Pazmiño, un jarrito o una camiseta, dice, quiero inscribirme, ¿ok? Rayito, soy uno de tus seguidores más antiguos, dice, por eso lo digo, yo ya escuché esa historia el domingo anterior, dice, le dije de la manera más cordial. Y yo te digo de la manera más cordial, mi querido Marcelo, que nos acaba de llegar estas historias aquí a través de nuestro chat de WhatsApp, ¿ok? Estoy reproduciendo las historias que en este instante nos llegan y por supuesto con el respeto del público también que las está escuchando y comentando. Vamos con otro audio que nos envían aquí a través del WhatsApp. ¿Qué tal, Raymond? Soy Denis y te mando un saludo desde acá, desde el sur de Quito. Bueno, yo a los 15 años me acuerdo que una noche mi hermano y mi mamá estaban haciendo un trabajo para el colegio de mi hermano. Y era la 1 de la mañana por ahí. Cuando dice que ya han terminado el trabajo que estaba haciendo para entregar en el colegio, mi hermano ya se está yendo a acostar a dormir y el cuarto era compartido. Dormíamos los dos ahí. Entonces en eso dicen que yo me he levantado y que yo he querido ya cambiarme para irme al colegio. Entonces dice que ya era la 1:30 de la mañana y que yo me he levantado y que me estaba ya cambiando, me estaba poniendo el uniforme para yo ya salir e irme al colegio a esa hora. Entonces lo que yo quiero saber es ¿Qué hubiera pasado si es que, digamos, me hubiera cogido, me hubiera salido? O sea, ¿qué fue eso, lo que me pasó, de que me quise salir o eso? Y también quiero decirte que pues yo a veces tengo sueños ya desde los 14 años. Yo ahorita tengo 18 y yo soñaba, bueno, ya está. Este último año ya casi no he soñado tantas cosas así. Yo antes soñaba que, o sea, yo era como una cámara, que yo como que tenía una cámara y me podía ver cómo yo dormía. O sea, yo soñaba eso, que yo tenía una cámara se podría decir en la esquina superior de mi cuarto, porque ya dormía y ya tenía mi propio cuarto. Entonces era como que yo veía así, como que yo tenía una cámara ahí y yo estaba viendo esa cámara. Entonces muchas de las veces podía ver cómo dormía, cómo yo estaba durmiendo, cómo yo me movía, cómo estaba ahí, y eso soñaba yo. Y había veces en las que, como me daba a mí, casi siempre me daba parálisis de sueño. Entonces veía como yo me elevaba y como yo no podía levantarme, porque pues en los parálisis de sueños uno no se puede levantar y así. Entonces yo solo veía como yo me levantaba, como estaba levitando y me quedaba así en el aire por un rato. Y después de que ya pasaba un minuto así, yo me levantaba y yo no sabía qué pasaba. Eso, Raymond, saludos. Muchas gracias, mi estimado amigo, por enviarnos también esta historia, este relato muy interesante. Recuerden que el programa lo hacemos juntos. Si usted tiene una historia, un relato, si quiere llamarnos en vivo, hágalo a través de nuestra línea convencional. Apunte por favor, si usted quiere comunicarse en este momento aquí en vivo a través del programa, hágalo al 22 45 084, 22 45 084 o al 22 68 764. Esos son los números en cabina para que usted se comunique en nuestra línea convencional. Vamos a enviar un saludo importante a Rocío Arteaga, que nos está saludando desde Panamá. Bendiciones, nos dice. Muchas gracias, Rocío. Dios te pague por tu gentil sintonía. Miren este abrazo afectuoso a nuestro amigo John Channel. Así se conoce el canal de nuestro amigo que siempre nos escribe y por supuesto nos colabora también aquí a través de nuestro canal de YouTube. Por supuesto, quien está en este momento pues en sintonía a través de este canal, que es Jonathan Jarrín. Te envío un saludo y un abrazo, mi estimado Jonathan, allá en Panamá. Muchas gracias por tu gentil contribución siempre, por ser parte de nuestra área de membresías. Hemos tenido en esta semana una conversación pues para que se siga propagando este canal allá en Panamá. Y justo Jonathan es nuestro nexo de conexión con nuestros amigos allá en Panamá. Así que sabemos que estás haciendo una labor y un trabajo muy bueno, mi amigo. Dios te pague por eso, por seguir ruteándonos algunas personas que por ahí se hacen hinchas, digamos así, un poco del canal de Las Puertas del Terror. Y pues continuamos dando la bienvenida y saludando a cada uno de nuestros amigos de los diferentes lugares del mundo, pero en especial ahora, gracias a Jonathan, en la ciudad de Panamá. Un abrazo, afectuosos saludos y gracias por seguir apoyándonos. A los amigos de México, por supuesto, un abrazo. Un saludo importante también, que tenemos ya una comunidad de seguidores en Colombia, lo propio. Argentina también, hay una gran sintonía. Vamos con la comunicación. Hola, ¿con quién en línea? Buenas noches. Hola, saludos. En línea telefónica, ¿me escucha? Hola. Hola, hola. Parece que no tiene retorno, ¿o qué? ¿Me escucha? Buenas noches, en línea, ¿con quién? Hola, hola. Parece que no me escucha en la línea telefónica. Algo pasa en la línea telefónica que no me escuchan. Aló, aló. Bueno, cerramos la comunicación porque no parece que nadie me escucha ahí. Verónica Chillagana nos escribe acá para participar, por supuesto, claro, todos los que escriben están participando. Alexis Carrasco nos escribe acá, quiero participar también, por supuesto, muchas gracias. Feliz cumpleaños, dice. Yo no estoy de cumpleaños. Soy cumpleaños en noviembre. El 20 de noviembre es mi cumpleaños, por si acaso. Alicia está participando. Gracias, Fabricio Quillupangui dice, buenas noches. Qué buen programa, Rayito. Podrías enviar saludos al amor de mi vida, Priscila Mena, que está haciendo los deberes a full sintonía. Nos dice gracias. Un abrazo para ustedes, amigos. A todos quienes se van conectando también recientemente al canal, muchos saludos. Saludos ahí para Marcos Gualán, que también se une a la sintonía. Y cada uno de los que se van conectando ya en estos instantes a través de nuestro canal. Bienvenidos, bienvenidas. Son las 23:17. Estamos transmitiendo en vivo desde Las Puertas del Terror. Un gusto saludar a cada uno de los conectados. Hola, soy fiel oyente, dice, del programa. Mi nombre es Caterine. Éxitos en tu trabajo, sigue adelante. Saludos para mi hermana Jessica Toroche y muchas gracias a ti. Gracias por sintonizar, gracias por estar en compañía de este programa. Un programa diferente que casi no tenemos la oportunidad de escucharlo entre semana en radios FM. Lo hacemos en domingo, pero usted nos puede escuchar los martes, jueves y domingos a 21 horas aquí en este canal. Su canal de YouTube como Las Puertas del Terror. Si no, grábese esta dirección que es fácil para todos, laspuertasdelterror.com. Hola, Rayomán, buenas noches. Por favor, ¿puedo participar? Nos dice acá para la colección. Esto nos escriben en el WhatsApp. Sería importante, amigo, que nos puedas escribir o ingresar al chat de YouTube. Sí, ahí estamos participando. Saludos para Daniel Arcos, para Johnny Arcos también, de parte de Guillermo, que sintonizan en la radio, dice, su mejor programa. Acá nos envían una pregunta muy interesante también, que nos decía Alicia, ¿por qué la temperatura baja cuando hay actividad paranormal y también hay olores extraños? A ver, te explico. Antes saludamos a José Daniel Cisneros, que también está ahí sintonizándonos vía Marianas, dice, desde Calderón. Perfecto, ahí estás inscrito. Paulita López también se inscribe acá para los sorteos. Y saludamos a sus hermanos Rubí y Johnny, que también están en sintonía allá en el Comité del Pueblo. Mi estimada Alicia y amigos oyentes y televidentes, la tensión baja cuando existe actividad paranormal. Este tipo de energía se concentra en lugares fríos y cuando están presentes baja más la temperatura, porque básicamente donde hay calor es donde hay personas, seres humanos, personas que obviamente pues generan este calor. El cuerpo humano genera calor. Ustedes saben que si el cuerpo humano baja de la temperatura normal, puede sufrir lo que se conoce como hipotermia y podría ser sensible a fallecer, porque a cierta temperatura el cuerpo humano puede morir justamente por esta reacción que se llama hipotermia. Entonces, un humano no puede generar o estar en un clima muy frío. De la misma manera, un espectro se hace presente y el clima se baja totalmente. La temperatura se hace bastante fría, más frío que lo común. Y obviamente cuando existe presencia de un fenómeno paranormal, sobre todo de sensibilidad negativa, podríamos decir, o espíritu maligno, estos tienen una fuerza bastante peculiar, bastante fuerte, que pretenden o poseer un cuerpo o materializarse de alguna manera. Y esto lo logran haciendo a través del conocido ectoplasma. El ectoplasma es como una sustancia viscosa similar a la baba de un huevo. Y cuando ya se empieza a materializar, se hace como la... No sé si han visto, al destapar un huevo, hay una telita, ¿no? Hay la tela del huevo que inclusive dicen que te ubicas o te colocas cuando tienes cortes o lastimados para que se junte la piel y se te pueda sanar pronto. Eso los antiguos lo saben más que nada. Este tipo de telita es más o menos lo que genera el ectoplasma. Y estos generan un olor bastante fétido, ¿ok? Es por esto que cuando existe este tipo de reacción de un espíritu maligno que se intenta materializar, hay olores putrefactos y por lo general tiende a haber esta sustancia viscosa que en algunos de los casos obviamente se corta la materialización, digamos así, para que no se materialice. Y esto a veces obviamente se hace generando rituales de exorcismo en las casas que son poseídas. Estos casos son ya extremos, ¿no? No siempre suceden así los fenómenos paranormales, ¿no? Casi nunca. Pero cuando se genera este tipo de reacción, es por esta reacción, digamos, de alguna manera química. Gracias por tu pregunta, mi estimada Alicia. Felipe Lucio nos dice acá: hola, Reito, muchas felicidades por tu programa. Lo escucho ya muchos años, dice, por favor, ahí está inscribiéndose para los sorteos. Quería saber, dice, si los gatos pueden repeler las energías malas. No, más bien los gatos, los perros y otros animales pueden percibirlas. Sí, pueden percibir, sí se puede, tal vez a través de ellos, darse cuenta de que existe o no una energía negativa o una entidad negativa en el sitio. Por lo regular, se ponen inquietos, lloran. En el caso de los gatos, maullan, rasguñan. Los perros de igual forma, aullan, lloran, buscan una forma de excavar en el piso a veces. Y pues por lo general los animalitos o los niños antes de los 6 años, 7 años de edad pueden ver o percibir energías, no solo negativas, sino de todo tipo. Pero cuando no son bautizados, pues son tal vez mucho más susceptibles a un caso de posesión. Por esto se dice siempre que hay que bautizar a los niños a su temprana edad. Patty Lili dice ahí: hola, buenas noches a todos, gracias por sintonizar. Esto está en el chat de nuestro canal de YouTube. Ponemos el chat ahí en vivo a que usted lo vea en pantalla. Ahí nos llegan los mensajes en este instante. Dylan Cuichan dice: hola, Rayito, quisiera anotarme para el libro, enviar saludos a mi prima Pamela, que no tenga miedo. Mi nombre es Dylan Cuichan, muchas gracias. Fantasmas en mi casa, ese es el tema de hoy. Fantasmas en mi casa. ¿Cómo saber si existen fantasmas en mi casa? ¿Cómo poder manejar esta energía? Pues no lo haga. Si no conoce las directrices que se utiliza en el campo de la investigación paranormal, no se puede hacer. Pero sí podemos actuar de una forma natural. Primero, en todos los casos, existencia de fantasmas, presencia paranormal, terremotos, desastres, derrumbes, hay que guardar la calma. Es difícil. Obviamente uno se dice, ¿no? Como dice el argot popular o como decían los abuelitos, de dientes para afuera uno se dice muchas cosas. Guardar la calma, pero el momento que algo sucede es difícil. Porque el rato que, por ejemplo, sucede un temblor, un terremoto, la persona se altera, los nervios se alteran y sale corriendo. Lo propio cuando existe la presencia de un fantasma o espectro. Por esto, procuramos hacer siempre la capacitación a las personas que quieren o buscan este tipo de energía, residuales, fantasmas, espectros o espíritus. Y por esta razón, pues, aprendemos un poco a manejar esa energía. Alexander nos dice acá, Alex, oficial de investigación, dice, en todos lados hay fantasmas. No sé si es pregunta o afirmación, pero si es afirmación, pues esa es la realidad. En todos lados, donde ha habido vida hay muerte, y donde hay muerte existen espíritus. Si es que es afirmación, porque si es pregunta, pues la respuesta es obvia, la misma. En todos los lugares existe la presencia de los fenómenos paranormales, porque vuelvo y repito, en todo el mundo existe vida. En los rincones más recónditos del planeta ha existido vida, o ha existido presencia de algún ser humano. Y donde ha existido esta presencia de vida, repito, hay muerte, o existe la muerte, y después de la muerte existen los fenómenos sobrenaturales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y gana muchos premios, sorteos semanales, www.youtube.com, Las Puertas del Terror. Activa la campana de notificaciones. Las Puertas del Terror. Comunícate 2-224-5084, 2-226-864. Escríbenos al WhatsApp 099-287-1210, 099-287-1210. Nos llega ya en vivo más mensajes, más audios que nos envían a través de nuestro WhatsApp. Reiteramos el 0992 87 12 10. Y nos dice este audio, escuchemos. Hola Rayito, buenas noches. Felicitándote por tu hermoso programa que estás haciendo al momento. Pues te voy a contar una anécdota que me pasó hace unos 3 años atrás, cuando pues yo conformo de un grupo de danza. Y fue un día X que me tocaba ensayar una presentación. Entonces yo salí de mi cuarto, me fui al grupo de danza a ensayar. La persona que es la cabeza de la danza pues ha comprado unos cabezotes de diablos humanos, o sea, unos cabezotes que son para el disfraz de diablo humano, ¿no? Entonces, yo llegué y les vi los cabezotes y estaban bonitos, pues, y ¡pum! Me pongo de una el cabezote. Y llega, pues, la persona que encabeza el grupo y me dice, aún no se ponga todavía, dice, los cabezotes aún no están bendecidos. Y entonces, bueno, pasó. Comenzamos a ensayar y todo, y ya se terminó el ensayo y me fui a mi cuarto a descansar. Entonces llegué, me acosté y bueno, no sé la hora exacta de qué horas sería, ¿no? Pero fue una sombra negra, una sombra negra que yo le veía en mis sueños, que me llevaba por debajo de la cama. Me llevó por debajo de la cama. Me sacó por debajo de la cama y o sea, yo en mi sueño era asustado. No sabía qué hacer. No sabía qué hacer, cómo reaccionar, ¿no? Y pues me sacó por debajo de la cama y me quería sacar del cuarto. O sea, buscaba el sitio por donde sacarme. Pero yo en mis sueños hacía lo posible por despertarme. Y logré despertarme. Y estaba acostado y asustado por lo que fue que me quería llevar, me quería sacar. Después en lo que estaba acostado ahí en mi cama, pues me acordé del, del señor que es cabeza en el grupo de danza, pues que me dijo que el cabezote que me pusieron estaba bendecido. Entonces me imagino que fue por eso, ¿no? Que me pasó todo eso esa noche. Pues podrías decirme, Rayito, si es que es eso, sería por eso que fue de lo que me pasó eso en la noche, por eso, o qué me podrías decir al caso, Rayito. Bendiciones, y te felicito por el hermoso programa. Sigue adelante, Rayito, no desmayes en las cosas que tú haces día tras día, y para las transmisiones que haces los domingos, los lunes, perdón, los domingos, los martes y los jueves. Felicitaciones, Rayito, sigue adelante. Muchas gracias, amigo. Gracias por tu excelente relato. Muchas gracias por participar. Pues mira, hay muchos casos en los cuales cada quien tiene una creencia diferente, ¿no? Una forma diferente de tratar las cosas. En este caso también, pues hay personas que son creyentes, otros que no. Habemos, por ejemplo, quienes acostumbramos bendecir nuestra casa, nuestro lugar de trabajo, nuestro vehículo. Yo, por ejemplo, soy de esos. Yo soy quien, por ejemplo, si compro un vehículo, pues lo llevo al quinche, mi virgencita del quinche. Yo soy creyente, seguidor, fanático, puede decirse como sea, pues tengo fe. Y yo le sigo mucho a esta virgencita del quinche. Y cada cosa que hago, pues la visito. De hecho, la meta mía siempre ha sido ir a visitarla una vez por mes. Esta temporada de los meses que han estado de pandemia ha sido medio difícil por el tema de la movilidad, del tránsito, las restricciones y todo. Espero que pueda nuevamente mantener esa visita que me he propuesto, con mi familia inclusive. Y este tipo de cosas que tienen que ver con lo místico, ¿no? En este caso esto de los diablos. Yo también respeto mucho ese tema, como el que más. Recuerden que mi encuentro con Don Sata fue bastante, de alguna forma, conflictivo, podría decir. Entonces respeto mucho y creo en la impregnación, tanto de cosas buenas como malas, ¿no? Las energías buenas y malas existen. Este llaverito lo estoy poniendo en mi llavero personal, mire ahí, para que ustedes sepan. Y bueno, lo más importante de todo es seguir esas tradiciones y respetarlas. Si tú no respetas una tradición, si tú no respetas una creencia, pues hay muchas personas, muchos conocidos en esta materia que te pueden decir que el no bendecir algo y utilizarlo, si es una tradición, pues obviamente causará cosas extrañas, que a veces, como reitero, de alguna forma son increíbles, porque algunos decimos, no, pues yo no creo en eso, ¿cómo va a ser que si no bendijo eso, chuticas, tiene cosas paranormales? Es lo que la mayoría de gente va a decir o va a especular. Pero reitero, la creencia, la fe mueve montañas. Y si tenemos fe, hacemos cosas que obviamente saldrán a nuestro favor y se harán como uno decreta, como se dice también en ese campo. Pero si no tenemos fe, si tenemos poca fe, ¿qué nos mueve en la vida? Puede tratarse de que si bendecían, en este caso, en la figura a la cual nos referimos, no hubiese pasado nada. Pero también hay quien habla con conocimiento de causa. Alguien en la investigación te dice, por ejemplo, como nosotros, no ingreses solo en un sitio. Si algo te dice que no regreses a ver, no lo hagas, porque entonces te vas a topar con algo que tal vez no te va a gustar, te vas a asustar. El susto produce un bajón de energía, el cual inclusive puede hacer que te desmayes. El susto, la mayoría de personas les pasa cuando tienen actividad paranormal, y esto muchos lo deben haber escuchado en cualquier cantidad de ocasiones. Dice vieron a una persona que tuvo un encuentro paranormal y le dio mal aire. ¿Cuál fue su reacción? Lo encontraron botando espuma por la boca. Esa es la reacción del shock, el cortocircuito que el cuerpo humano recibe con lo que quiere decir con una explosión de nuestro sistema nervioso. ¿Qué hacemos los seres humanos cuando estamos nerviosos? Se nos seca la boca. ¿Les ha pasado? Cuando tienen un problema y están nerviosos o están fuera de onda, como dicen allá en México, la garganta se seca, no puedes hablar. Tantos son los nervios que no puedes gesticular una palabra, porque el shock, eso se llama así, es un choque, un cortocircuito del cuerpo. Al existir energías paranormales fuertes, que el susto fue tan fuerte que personas fallecen inclusive por eso, el susto es tan fuerte que entonces tu cuerpo reacciona de esa manera, bota espuma, empiezas a botar por la boca como los perros rabiosos y tiemblas o simplemente te desmayas y tu cuerpo entra en un shock como las personas que tienen epilepsia. Empiezas a temblar, el cuerpo tiembla solo. Está desmayada la persona, no está en sí, está en shock. El cuerpo tiembla, igualito que el ataque de epilepsia, se muerde los dientes, bota espuma. Eso es, como quien dice, el colapso de un ser humano. Reset en ese momento. Como dirías, con tu computadora se colgó. El ser humano sufre ese tipo de reacciones cuando está ante el susto más grande. Y si el susto, como digo, es mucho más fuerte, como sucede en el momento de un accidente o en el momento de un desencarnamiento que se llama la muerte, ahí es cuando tu alma se separa de tu cuerpo y se desprende del cordón de plata y mueres. Si hacen una reanimación a su debido tiempo, le dan el trato que el cuerpo humano necesita, y si no está afectado como para morir, regresas nuevamente y te vuelven a la vida, pero ya sufres lo que se llama un encuentro cercano a la muerte. Te vuelves un receptor paranormal, puedes ver, sentir, escuchar, hablar con espíritus. Eso le pasa al 99% de personas que han tenido encuentros cercanos a la muerte. Es un tema también como para desarrollarlo en un programa completo, porque las aristas que se muestran a través de ese tipo de reacción es bastante. Así que próximamente haremos un especial respecto a los encuentros cercanos a la muerte. Saluditos para Marcelo Fabián. Saludos, nos dice, felicitaciones por todo, excelente programa, Dios les bendiga, muchas gracias. Que Dios te dé el doble de lo que me deseas, siempre, sí, a ti amigo oyente. Otro audio nos llega acá, de alguien que ya nos envió algo anteriormente, creo que es una acotación a algo. Hola, te saludo desde Cayambe, mi nombre es Mariela Fila Taxi. Bueno, te voy a contar sobre un hecho que me pasó cuando estaba embarazada. Bueno, yo me quedé sola en el cuarto, me acosté a dormir y entre sueños sentí que por el pie de la cama subió caminando algo, ¿no? Me cogió y me aplastó y yo quería moverme, levantar, gritar y no podía. Y entre sueños ahí le vi al diablo que estaba echado al lado mío, pero yo estaba en la cabecera y él estaba al pie de la cama bien apegado a mí, que yo le vi con sus uñas. Me cogía y me estaba aplastando todita, las costillas y la barriga, y me estaba doliendo y yo gritaba así en el sueño queriendo despertar y nada, y penitas que avancé a ver los ojos. Le cogí, le vi que estaba al lado mío, ¿no? Y ahí cogí, pedí a Diosito, recé y me avancé a soltar y me levanté asustada y me alcé la camiseta y vi todita las marcas de las uñas del diablo que estaba en mi costilla, en mi barriga. Estaba bien rojo y me dolía feísimo. Bueno, esa es la historia que te quería contar. Muchas gracias, amiga, por enviarnos este relato también a través de nuestro WhatsApp. Hemos hoy recibido bastantes historias muy interesantes a través de nuestro WhatsApp de Las Puertas del Terror. 0992-871210 para quienes todavía deseen enviar su relato, su historia, qué nos quiere decir, qué nos quiere contar. Ahí estamos. Estamos para atenderles en vivo hasta las 0 horas. Esto es porque ustedes, amigos oyentes y televidentes, lo han pedido. Ustedes piden, nosotros complacemos. Quédate hasta las 12 de la noche, decían siempre, y ahí estamos, conectados hasta las 0 horas. Quienes de pronto ya tienen sueño, quieren ir a descansar, pueden hacer. Si quieren, escuchan la parte final del programa mañana y ahí estamos pendientes. No se olviden también que a las personas que tal vez deseen ser auspiciantes de nuestro programa, les invitamos a comunicarse con nosotros a través de nuestro chat, el 0992 87 12 10. Escriba usted sin compromiso, podemos conversar y hacer crecer su marca, hacer crecer su empresa, esos emprendimientos pequeños inclusive que a veces necesitamos que de alguna forma pues potenciarlos. Aquí estamos para ayudarles. Mensaje el 0992 87 12 10 y podemos conversar para ver si inclusive aquí en la estación de radio anunciamos sus productos, sus emprendimientos. Es muy importante darnos una mano en este tiempo de dificultades que el mundo está viviendo, así que estamos abiertos para conversar. Homero Sánchez dice: mi abuelo fue impactado una vez por una piedra y le cayó en la cabeza, dice, desde la terraza y falleció. ¿Cómo podría hablar con él? Dice, si es posible saber quién fue. ¿Hace qué tiempo falleció tu abuelo, amigo Homero? No sé si nos puedas responder. Lenin Cachimuel nos dice: buen programa, Rayito, mi nombre es Lenin Cachimuel, quiero participar. Perfecto, participas. La verdad, hoy no hemos mencionado que vamos a obsequiar llaveros porque mostrábamos los que ya hemos regalado, que ya están listos para entregar. Hoy estamos sorteando un libro PDF, estamos sorteando el link de las ediciones de Las Puertas del Terror. Y también estamos inscribiendo para los sorteos de la mesa de computadora que se harán el 29 de septiembre, junto con una camiseta oficial del programa. Todo esto es gracias también a Marcas, Diseños y Publicidad, ¿sí? Hoy vamos a sortear el libro Entrevista con los Espíritus y la colección del terror, mi querido amigo de Janfer, que nos escribe ahí. ¿Vas a sortear algo hoy? Cada programa lo hacemos. Y siempre les dejamos ahí pendientes también de varios sorteos. Hoy también sortearemos este jarrito, gracias a Marcas, Diseño y Publicidad. Ahí está, es un jarro oficial del programa, como ustedes lo pueden ver. Ahí está, listo para entregar. Un jarrito de 11 onzas, o sea, para un café espectacular. Y acá está el jarro también que ya se ganaron hace 2 semanas. Lo vamos a entregar ya. Lo he traído aquí para mostrarlo. Este es jarro mágico. ¿Le ven? No hay nada. El momento de poner el agua caliente, ahí sale el logo igual al que está en el otro jarro y el nombre de la persona que en este caso se lo ganó. Y lo más bonito de este es que es bicolor, ¿no? Es rojo por dentro y negro por fuera. Esto gracias a Marcas, Diseño y Publicidad. A todos los oyentes y televidentes siempre les regalamos lo que podemos de premios, porque es importante estar en contacto dándoles un souvenir. Además, es importantísimo también decirles que quienes son parte de nuestra zona de membresías, de nuestro chat y perdón, de nuestro canal de YouTube, ¿sí? Únicamente interactuamos ahora en todo a través del canal de YouTube. Ellos recibirán capacitación paranormal. Recuerde, si usted quiere saber cómo grabar, cómo analizar una psicofonía, ahí le vamos a enseñar con métodos prácticos, digamos así, indicando el equipo de cómo se va a utilizar, cómo recoger, cómo ponerlo, cómo utilizar el software. En el caso del video también, en el caso de la fotografía, cómo analizar una fotografía paranormal, cómo tomar una foto con flash en obscuridad y desenfoque para lograr fotografiar espectros, ¿sí? Esto lo vamos a enseñar en esta capacitación. La filmación con cámaras frías, su cámara la puede convertir en una cámara fría. Le vamos a indicar cómo, en qué circunstancias hacer investigación. Diferentes formas de realizar mediciones energéticas, cómo utilizar una vela para saber si en el lugar existen este tipo de energías. Todo esto lo vamos a hacer en nuestro canal de YouTube, en una zona privada que es justamente para los miembros de este grupo. Esto quiere decir que usted ingrese al canal de YouTube. Al lado de suscribirse existe una pestaña que dice unirse. Ahí usted puede realizar su unión al grupo o al canal y recibir estos videos que son para la zona privada, ¿sí? Muchas gracias a quienes ya lo han hecho. Por acá Rosarito Salazar nos dice, Rayito, también soy, dice, bailarina de un grupo de danza y mi director nos ha enseñado que cada baile que hagamos es con mucho respeto, ya que es un ritual de agradecimiento y en peticiones a la Pachamama, o sea, a la Madre Tierra, ¿no es cierto? Y cada vez que adquirimos, dice, trajes nuevos, los estrenamos en una misa, especialmente la del Niño Jesús, y ahí bendecimos los trajes. Miren ustedes cómo las tradiciones de la vida nos da este tipo de enseñanzas, y pues hay que respetarlas. Si usted no es creyente, respete. Respete la creencia de los demás, respete las tradiciones de los demás. Recordemos que en el mundo existen tradiciones, distintas tradiciones, que pues por supuesto hay que respetarlas, porque si no se respeta pueden haber consecuencias y a veces pueden ser graves, porque las consecuencias del irrespeto a las cosas sobrenaturales, a las cosas paranormales, se convierte en un grave problema. Entonces hay que necesariamente respetar estas decisiones, estas tradiciones, estas diferentes creencias, porque yo siempre he considerado que la tolerancia es lo más importante en un ser humano, y ser tolerante es justamente pues respetar cómo el otro piensa, en qué uno y otro cree. Si no cree en fantasmas, pues no me voy a enojar. Al momento que le suceda algo, usted mismo nos contará y será parte de nuestro programa o de nuestras investigaciones, así de sencillo. Alguien nos envía algo más por acá que nos dice, escuchemos. Rito, esto es para el amigo que dice que está repitiendo los audios de la semana pasada. Pero mi querido amigo, no te enojes, porque habemos muchos seguidores del programa que no podemos escuchar. Y pues Rayito, si es que lo repite, pues lo hace para que los que integramos en este momento, pues para poderlo escuchar de lo que no pudimos escuchar la semana pasada. Uh-huh. Entonces Rayito lo hace bien. Si es que lo está repitiendo, pues lo hace bien. Gracias. Pues yo la felicito. Entonces, mi querido amigo, no te enojes. Si eres un seguidor del programa, pues no deberías enojarte por lo que el Rayito pues lo vuelve a repetir. Sí, te digo que hay muchos seguidores que no pudieron integrarse el domingo pasado o en los otros programas anteriores. Entonces ahora están activos y lo vuelven a escuchar. Entonces para ellos es primera vez. es algo una alegría poder escuchar de lo que no pudieron escuchar la semana pasada. Entonces eso, mi querido amigo, pues no quisiera que te enojes por lo que hace Rayito. Pues no, sigue adelante, escucha el programa y no hagas polémica, no te enojes por gusto. Muchas gracias, amigo, por tu mensaje. La verdad es, esta es una tribuna abierta, siempre lo hemos dicho, ¿no? Y respetamos al público, respetamos por supuesto cuando algo opinan, y lo leo yo siempre, porque a la final, pues por ese mismo respeto que les debo a ustedes, amigos oyentes y televidentes. Y claro, la mayoría de historias a veces sí se repite, porque las clásicas, digamos así, de Las Puertas del Terror ha sido algo así como que cuando te gusta una canción, cuando te gusta un tema musical, te gusta repetirlo. Por algo llamas a una estación de radio, o le pones en tu reproductor y le repites 50 veces, 100 veces. Hay algunos videos en YouTube que tienen 3, 4 millones de reproducciones de lo mismo, y la gente lo vuelve a escuchar. Es porque te gusta. Hay historias clásicas que la gente las pide y se las vuelve a poner porque el público es quien manda. Obviamente hay testimonios inclusive que estamos rescatando de varias programaciones a lo largo de los años que es interesante pues recordarlos. Y obviamente los que ustedes nos envían acá a nuestro WhatsApp en el programa en vivo, y por supuesto ahí los reproducimos o los escuchamos con ustedes, ¿no? Por acá nos envía un mensaje. Hola, soy Nia. Qué alegría, dice, a los años de escucharlos. Ya los escucho desde los 9 años, ahora tengo 26. Tengo muchos recuerdos buenos al escuchar su programa. Sigan así, ojalá y fueran como antes, dice. Los estoy escuchando mientras hago deberes y mando saludos a mi hijo Demian, que aún no duerme. Él nos acompaña, dice, en la desvelada. Saludos. Muchas gracias, mi querida Nia. Dios te bendiga a ti, a tu hermoso hijo. Le enviamos entonces un saludo muy importante a Demián. Yo conocía a Damián, pero este es Demián, ¿sí? Ojalá esté bien escrito, creo que sí es así. Saluditos entonces a Demián. Gracias por escucharnos. El futuro nos sintoniza, digamos así, como Las Puertas del Terror. Siempre gracias por tu sintonía. Asimismo, tenemos grandes amigos que se siguen reportando desde hace 15, 20, 25 años, dicen algunos. Son 21 años los que llevamos al aire, amigos. Desde la producción que hicimos. Sí, Demián dice, está bien. Ok, mi querida amiga Nia. Saludos y bendiciones a tu hijito Demián. 21 años de historia tenemos acá. Yo sigo aquí como siempre. Disculparán a veces cualquier cosita. Mi carácter es explosivo, he sabido reconocerlo. La seriedad que me caracteriza para llevar adelante un programa como estos, el respeto que tengo hacia los muertos y hacia las diferentes entidades celestiales, demoníacas y de todo. Es un respeto que nos caracteriza y que lo sentimos siempre y que decimos, bueno, crean o no crean, no es de mi interés, la verdad. Lo que sí quiero es que escuchen los demasiados relatos que nos llegan siempre a través de nuestros correos, de nuestros WhatsApp, de nuestros programas, y que cada uno pues se va juntando con el otro y se analiza de acuerdo a lo que va sucediendo, y de ahí los temas que vamos tratando. Con mucho respeto para los vivos y para los muertos. Mientras Dios nos dé salud y vida y un medio al cual llegar con ustedes, aquí estaré, sentado, conversando. Al igual que nuestro amiguito Harold Hernández, que es también otro gran apasionado de estos temas, con el cual siempre estamos trabajando. Ray Martínez nos dice saludos desde Puebla, México. Gracias, amigo Ray Martínez. Bendiciones a nuestros amigos de México. Siempre los mencionamos. Hay una gran comunidad a través del canal del Centro Nacional de Paraciencias. A nuestro gran amigo Antonio Zamudio. Nuestro saludo siempre de Códigos Paranormales en Univisión, allá en México. Pues siempre los recordamos, los tenemos presentes, hemos hecho algunas entrevistas en estos medios y así seguimos internacionalizándonos. De alguna forma, el programa sigue extendiéndose a otros países, y de otros países también los vemos acá, así que somos igual espíritus y almas en todo el mundo. Ahí no tenemos ni banderas ni distinción. Porque hay un dicho que dice que las calaveras todas ñatas son y todos iremos al mismo lugar. Como yo siempre digo a todos, lo más seguro en esta vida es que no saldremos vivos, así que algún momento tendremos que vernos, si no es en este, en el otro mundo. Pero ahí estaremos pendientes. Son las 23:54, vamos llegando ya a la parte final del programa. Por favor, María José, nuestra coordinadora, que nos haga llegar las listas de los que participan por el jarro, uno, por el libro Entrevista con los Espíritus y por la colección de Las Puertas del Terror. Por favor, inmediatamente nos hace llegar mi estimada María José y arrancamos en vivo con los sorteos, como nos caracteriza. Es importante para mí siempre que ustedes vean, inclusive a través de nuestra ruleta, en la cual ponemos digitalmente para el sorteo. Y así no hay opciones de fraude, ¿sí? Porque eso es importante también para mí, que los premios que acá nosotros sorteamos, tanto a través del canal de YouTube, que es el que estamos trabajando ahora, como a través del WhatsApp, es totalmente cierto y real. No son amarres. Cuando tenemos un auspiciante, él mismo se encarga de sortear y decirnos quién es él o la ganadora por la mayor cantidad de mensajes que les llegan. Pero cuando se tratan de premios propios del programa, ponemos a todos en una lista, los ingresamos a nuestra ruleta, que ya la van a ver en instantes, y así el premio se sortea de una forma totalmente transparente. Así que vamos a ingresar ya el sorteo del jarro, ¿ok? Vamos a hacer el jarro en este momento. Vamos a ingresar los datos en vivo en este momento a través de nuestro. Vamos a ver, acá tenemos un montón de nombres. A través de nuestra ruleta. Esa es la ruleta ganadora, la digo yo. Vamos a sortear el jarro. Por favor, atentos. Ingresamos todos los nombres a nuestra ruleta. Y así vamos a ver quién es él o la ganadora de el jarro. Atentos, por favor, el sorteo va para el jarro primero. Tomen en cuenta quién va a ser él o la ganadora de este jarrito. Estamos en vivo cuando son las 23:56, ya casi cerrando esta programación en 99.3 Área Deportiva. Bueno, acá el título le puso María José mismo como jarro del programa, así que así se va a llamar hoy. Hoy es el jarro del programa. Bueno, y ahí tenemos una gran cantidad de inscritos que inclusive con la ruleta casi ya no se les alcanza ni a ver porque está como una miniatura aquí. Cualquier cantidad de participantes el día de hoy. Muchas gracias por la gran acogida que tienen estos sorteos en el programa. Así que lo vamos a hacer en este mismo momento, ¿ok? Ponemos entonces todos los ítems en nuestro... Ahí está, vamos a poner en... En cabina, aquí está el jarro, si está en sintonía a través de nuestro canal de YouTube, ahí está. Este jarrito lo vas a tener tú, mi querida Esmeralda Hernández. Gracias por tu gentil participación a través del programa. Para nosotros es muy importante saludarte y agradecerte por tu participación. Y a todos quienes han aplicado para el sorteo del jarro, pues muchas gracias por hacerlo. Ya tiene dueña, en este caso, Esmeralda. Vamos con... el siguiente sorteo rápidamente. Ingresamos los datos a nuestra ruleta y es por el link de la colección de Las Puertas del Terror. Vamos a ingresar en este momento los datos hacia nuestra ruleta y así hacemos el sorteo de la forma más transparente. Ahí ustedes ven que donde pare la ruleta automáticamente estará él o la ganadora, ¿sí? Y así hacemos esto con una total transparencia y muchas gracias siempre por sus participaciones. No me canso de agradecerles porque sin ustedes no existiría ningún programa. Ahí está, en pantalla ponemos entonces... es el ganador de la colección de Las Puertas del Terror. Así que póngase de acuerdo, mi estimado Lenin, a través de nuestro chat, igualmente a donde mensajeó, para que nuestra coordinadora se ponga de acuerdo con los datos y enviarle ya el link de su premio. Y bueno, por último, el libro de Entrevista con los Espíritus de Harold Hernández. Vamos a poner todos los datos aquí. Este también lo reciben de forma digital, vía virtual, así que estos no hay problema entregarles a cualquier parte del mundo, porque cuando son premios físicos tienen que estar acá en Quito o cerca para poder realizar la entrega, ¿ok? Vamos entonces, ahí están ya los datos ingresados en nuestra ruleta ganadora. Vamos a poner en pantalla en este momento. hemos cumplido con los sorteos. Muchas gracias a todos por su gran y gentil sintonía a través de este programa Las Puertas del Terror para todo el mundo desde Quito, Ecuador, en la cabina de Área Deportiva 99.3 FM. Cuando son las 0 horas en punto, nos vamos despidiendo de todos diciéndoles muchas gracias por su gentil sintonía. Si Dios quiere, entonces, el próximo domingo estaremos a través de esta misma frecuencia. Reitero, si Dios nos da salud y vida, estaremos nuevamente aquí en su programación de Las Puertas del Terror. No se olvide que estamos en el programa el día martes a partir de las 21 horas aquí en nuestro canal de YouTube. laspuertasdelterror.com, si nos puede encontrar rápidamente, o YouTube/Las Puertas del Terror. Cuídense mucho, gracias. Dios los bendiga a todos y que mañana lunes, o en este momento que ya van a ser las 0 horas 1 minuto, hoy lunes 21 de septiembre, sea un día excelente y un inicio de semana fructífero para todos, y que por supuesto la pasen muy bien, con la bendición de Dios. Cuídense mucho. Soy Rayo Man y les agradezco por su gentil sintonía. Gracias a María José en la coordinación. Gracias a todos por su sintonía. Nos estamos viendo y escuchando el martes a las 21 horas aquí en el canal de YouTube. Hasta la próxima. Área Deportiva 99.3 presentó Las Puertas del Terror. Te esperamos el próximo domingo con más del apasionante mundo del misterio, junto a Rayo Man y Harold Hernández. Las Puertas del Terror.